し <music> Qué pedo banda, sean bienvenidos al podcast Episodio 293 de los Tres Gordos Bastardos En esta ocasión, como verán, estamos los tres gordos Como siempre, el staff, la mayoría eh, Yo soy su anfitrión Ezequiel Y pues bueno, vamos a empezar con este desmadre eh, Como siempre lo hacemos con eh, Viendo qué hicimos cada semana Bueno, esta semana, esta más, semana bien. más bien ¿Qué anduviste haciendo todavía? Empezamos contigo ah, eh, Pues estuve jugando el eh, remake De Secret of Mana Yes De hecho la reseña, la mini reseña más bien Debe haber salido ya Debería estar lista. ¿La vamos a estrenar hoy? Hoy o mañana, pero como es domingo... Pues es que mañana hay Juegan, pero... Entonces hoy. <laughs> entonces, <¿sale> hoy? <laughs> ya tenemos Juegan, de hecho. Como nota. Así, Así es. es. <laughs> eh, Secret of Mana, el remake, está bien. Pero era la oportunidad perfecta para arreglar algunos detalles del juego que no se arreglaron. Y yep. el modelado 3D es muy sencillo. Y por lo mismo pierde cierta atmósfera que el Pixel Art daba. Eh, hay una escena con unos hongos y en, en un bosque como de hongos que tiene mucho juego de iluminaciones muy al estilo de Lost Woods de de a Link to the Past. Uh -huh. Es algo como similar, tiene ese, como, esa como vibra. En el 3D no hay, no hay vibra. Uh -huh. Ajá, entonces ese tipo de cosas se pierden en el remake. Entonces, bueno, los invito a checar la, la reseña. La reseña es extraña, está dividida en dos partes. Una es qué tiene el juego uh -huh. y una es qué tiene el remake. Ajá. Ah. Uh -huh. eh, porque bueno, no tenemos ningún tipo de contenido Sobre Secret of Mana, entonces no había forma de referenciar Así como bueno y, ¿sí? y vean nuestra, Ajá, sí, exactamente. Pues No había, entonces sí. se hizo Este, como está como dividido en dos partes uh -huh. ¿No? Está bien También estaba jugando el de los 7 pecados Capitales Amaze <laughs> Ball, Balls to esto. the wall, exciting action Así es, seguro <laughs> Como ustedes digan RPG Brawler <laughs> <Dredox. risa> Algo. Va a salir algo esta semana de ese juego. No Adrián si está tan emocionado. No sé si reseña o. Impresiones. O impresiones, porque la verdad es que no está muy largo el juego. Entonces mm. puede terminarlo así como. Ah, bueno, pues lo en Mini. Está bien. Mm, sí. No está muy largo, la verdad. No emocionado. es un RPG de mapa abierto ni nada de esos. Es un juego de, de golpes. <laughs> es un juego de. <laughs> bueno, cero. Y todavía tienes una oportunidad de jugar en el RPG de mapa abierto porque acaba de salir Sao. Sí, salió Sao, ya nos llegó. Entonces, <laughs> el que sigue de, de, después del de Siete Pecados Capitales es eh, Sao Fatal Bullet. Capital. Capital. <laughs> capital. Eh, también estoy jugando el juego la, de la reseña quincenal. Está largo. En, es, en, está largo, pero por lo menos está más interesante que lo demás que estoy jugando. De hecho, es decir que el juego de la reseña me sorprendió porque pues así como. Eh. Lu. Ah. Lo mm. <laughs> es un juego mucho más interesante de cualquier cosa que estoy jugando yo. Así sí. como por separado, así. Mm -hmm. Hombre, necesito un juego bueno para mí. <laughs> Llegó una rachita cabrona. O sea, Los few estuvo. Secret eh. Humana estuvo. Eh. <risa> <risa> Se me desiste, oh. <laughs> Y luego. Sound ¿No lo he jugado. Sí. Aún. Pero mi mayor expectativa es que esté... Eh. <laughs> mi mi, mi, mi Mira, tripa lo, me dice... Lo, lo, lo peor que puede pasar es que detestes la historia porque detestas esos personajes y ese universo. Pero, pero eso jugo, no es malo. Pero que el juego esté bueno. De hecho, no me molestaría... No me gustan las historias de los juegos de SAO. Uh -huh. Pero generalmente les doy así como... Les doy el paz. Porque sí se parecen mucho a los a la serie. Entonces, como si te gusta la serie, esto es muy bueno. Es el, o sea, Ajá. mi punto sería que quizás no te guste la historia, no te guste ese tipo de cosas, pero que el gameplay esté bueno. Sí, no, no lo que estoy esperando es que el gameplay como está diferente, mm -hmm. y no lo está haciendo Artink, mm -hmm. <risa> <risa> fuck those guys, <risa> 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 lo está haciendo la otra compañía que se los uh, o sea, no sí. ¿cómo se llama? Eh, le varíen, así como que esté cambiadito. Ya, pues esperemos. Esta semana, <laughs> esta semana voy a, voy a saber, voy a saber ya qué veremos. pedo. Sí, sí. Bien, eh, ¿tú Rafa qué has andado haciendo? Bueno, ¿qué onda, banda? Pues sí, eh, yo he estado jugando... Eh, seguí jugando el Iconoclasts, que pues espero tenerle contenido próximamente. Mi opinión de él no ha cambiado. O sea, ni para bien ni para mal. Sigo pensando que es un juego competente tipo Metroidvania. Uh -huh. eh, está, entrete está entretenido, tiene... La historia está más o menos interesante. Eh, los personajes están interesantes, pero pues, o sea, así de que... No, no, no me ha volado la cabeza. No me ha volado la cabeza. Vas a jugar <laughs> <sao. Así> que... <laughs> eh, ¿Qué otra cosa? Eh, hice stream de Castlevania ayer en la, en la noche. Bueno, ayer que estamos grabando ahorita en domingo. El sábado. ¿no? El sábado en la noche hice stream de Castlevania. Ya estamos a punto de terminar ese pinche juego. Finalmente. Y ya podremos empezar con la serie de Kingdom Hearts. Vaya chav. uy, agárrense. agárrense en el súbanse 2020, el batimón, súbanse al y... batimó, súbete al <laughs> <laughs> y pude probar eh, eh, un ratito a, 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 hace eh, rato probé el Dem's eh, Fighting Hearts, uh -huh. el, de los, el juego de peleas de los ponis. Eh, ahorita está en Early Access. Yo creí que ya era el juego final, final pero no sigue en Early Access. Eh, pero pues ya es una versión jugable. Ya, ah, se supone que hay lobbies, no los eh, chequé. Eh, nada más hay seis personajes. No sé si vayan... Me imagino que tendrán eh, planeado poner más. Pero ahorita sí nada más son, son seis. Y pues por lo que pude ver del juego, creo que tiene mucho potencial. Está bien. La verdad sí. Eh, no lo siento. Siento que es como que... Fácil entrarle nada más con dos personajes a lo mucho porque si sí, los lo demás sí está eh, puede darse lugar a cosas bastante locas en ese juego está bien entonces sí la verdad lo, lo poco pero que he probado espero también hacerle como que un video de impresiones uh -huh. pero sí, sí me gustó bastante está bien qué bueno uh -huh. Eh, yo lo que estaba haciendo también es jugar mucho juego de la reseña quincenal. Eh, también algunas cosillas extras que tengo ya para minis e impresiones. Entonces estoy avanzando en algunas cosillas. Igual y minis se tarda un poquito conmigo. Pero este. En general, ahí vamos. Eh. Digo, el, el juego de la reseña es, 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 no está genial. Pero sí, así como. Janky. Estaba esperando que me aburriera cabrón. Pero así como. ¿Huh? No es really. Mm. Está, está bastante bien. Entonces, este, <laughs> pues vamos a ver qué onda con el juego, de la reseña. Que todavía falta una semana más para que se estrene esa reseña. Ya saben que estamos, en, ya regresamos al itinerario normal de reseñas quincenales, ¿bana? Y pues algunas cosillas extras que espero pronto salgan minis mías. Pero bueno, eh, no hay mucho más que anunciarles. Sí, eh, eh, dos cosas. Una es que la página estuvo en mantenimiento y de hecho va a estar más o menos inestable, sí. va a estar inestable intermitentemente. <coughs> espero, tener, espero tener tiempo para poder arreglarla. El problema más grande es que me tengo que sentar un día entero. No, sí. te, no he tenido un día entero Ajá, para sentarme y arreglarlo, ¿no? Entonces, ténganle un poco de paciencia. La página ahorita está más o menos. Sí. Eh, por lo mismo, como supieron que la página estuvo mal, no pude hacer los regalos. No mm -hmm. pude lanzar los regalos de la semana pasada. No me dio tiempo, no me pude sentar porque también estuvimos haciendo todo el Patreon. Ajá. Y bueno, la mini, yo qué sé, ¿no? Todo lo demás. Entonces no me dio tiempo, no pude lanzar los tres regalos de la semana pasada. Por suerte no fueron muchos. Sí. Entonces los regalos de la semana pasada se van a incluir con los de esta, uh -huh. que también no son mucho. son como cuatro también, ¿no? Mm. Entonces va a haber como siete regalos alrededor de la semana. Sí, Una eh... disculpa, pero eh, pues el tiempo fue limitado en esta mm -hmm. semana. Sí, el otro anuncio que tenemos eh, fue lo del Patreon, como ya estaba mencionando usted, Adrián. Pero vamos a ahondar en eso en el tema de la semana porque queremos utilizar. Obviamente, ya salió también la repetición del stream que hicimos especial el jueves pasado, que fue cuando hicimos los cambios en el Patreon. Pero eh, también vamos a hablar un poquito de eso en el tema de esta semana para la gente que tenga algún tipo de dudas. Eh, y la, la mayoría de la gente se entere, porque sabemos que no todo el mundo ve todo el contenido, pero hay gente que sí ve el podcast. Entonces, mínimo que se entere a través de esta parte. Eh, sabemos que, sabemos que hemos hablado mucho del Patreon en estos días, pero bueno, creemos que, que, que quede, quede bien. Quede bien. Y luego ya, el resto del año nos vamos a dedicar a otras cosas, banda. Así que eh, nos disculpamos por eh, insistir tanto con el Patreon ahorita, pero sí queremos que se entere la gran mayoría por si eh, necesitan algún tipo de consideración. Eh, ya sea. De, de, apoyar o no apoyar al Patreon en caso de que no les gusten las, las ideas. Entonces, eh, sí, queremos que queden todas las cosas claras y después de eso ya nos podemos dedicar a otros asuntos. Así ah, sí. Mm -hmm. creo que se nos olvidó decir que Kit Sacomini. Sí, mini Kit de UFC sí. 3. Ahora le tocó al Kid hacer de, de UFC, entonces, este sí, muchas gracias a Kid por eh, contribuir con contenido eh, con la reseña de UFC 3. Pero bueno, eh, ya sería todo con respecto a los anuncios de esta semana, así que vamos a al sillón banda. Y bueno, Anabelle, bueno, estamos aquí en el sillón donde vamos a hablar un poco sobre las noticias más relevantes de la semana. Pasaron poquitas cosas, pero algunas de ellas interesantes. Una de ellas es que también ya tenemos confirmación de nuevos personajes para Soul Calibur 6. ¿Quién va a llegar, Rafa? Bueno, pues eh, confirmaron el regreso de dos personajes eh, bastante populares. Uh -huh. eh, bueno, una, una más que el otro, porque el otro la verdad nada más lo vi en, en Soul Calibur 3 y después se perdió, bien uh -huh. cabrón. Pero pues regresa Ivy. Of course. Of por supuesto, course, que va a supuesto que va a regresar <laughs> Ivy. Ha estado desde en todos los Soul Caliburs. Uh -huh. No en Soul Edge. En Soul Calibur. <risa> <risa> eh, y Sasalamel. Que Sasalamel era el antagonista principal del 3. Sí. Que es el que tiene una, guada, eh, una guadaña. Y se convertía en el jefe final eh, semi-verdadero, que era Abyss. Uh -huh. Y pues bueno, ahí está de vuelta. Quién sabe que quieran ahorita conseguir la Soul Blade. Bueno, seguramente. No sé, que bueno. es lo que, es no, lo que no todo me, mundo no, quiere. Oh, pero ¿qué podría hacer? ¿Qué, ¿Qué podría traerlos de regreso? Me pregunto yo. <laughs> eh, bueno, junto con ellos están entonces ya eh, tenemos un roster eh, que está conformado hasta el momento por Ibiza, Salamel, Sofitia, Mitsurugi, Nightmare, Shanghua y Kilik también mm -hmm. puro kilek puro kilek el personaje puro, de Adrián puro barriendo puro barriendo puro barriendo. <laughs> barriendo barriendo eh, va a haber un nuevo peleador eh, que bueno ya lo, creo que ya lo habían anunciado pero nosotros no lo habíamos tratado aquí que se llama gro gro que tiene una diagonal la o, entonces quién se cómo se pronuncia gro <laughs> vikingo <risa> 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 así 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 <laughs> Nórdico, no le entendí. Exactamente, es nórdico. Está bien. Pues ahí lo tienen manda, eh, nuevos personajes confirmados para Soul Calibur 6. El juego sigue programado para salir en este 2018, pero todavía no tiene fecha. Uh -huh. definitiva. Muy bien, eh, algo que sí ya tiene fecha es la presencia de EA en el E3. Adrián, cuéntanos, ¿qué, qué planea hacer? La gran E y la gran A. <laughs> EA. Uh -huh. Al igual que el año pasado, va a ser EA Play. En las mismas fechas que el E3, pero no en el mismo. Porque no vamos a ir, no vamos a ir al l 3 pero sí vamos a ir al E3. O sea, básicamente. <laughs> ay, sí, ay. Y el, sundere del, el sundere del E3. El Sundere del l 3 ajá. Va a hacer su EA Play en Los Ángeles del de 9 al 11 de junio, fechas eh. del E3. Ajá. Va a presentar en su eh, Showcase. No, en co Show, que es no, en, el piso, en el piso, del evento de EA Play. A uh, Battlefield, de nuevo Battlefield, como, como sea que se llame. Ya está que va a haber Battlefield, pero no sabemos qué pedo. Así uh, es. Me acabo de dar cuenta que lo escribí como Battlefield Me <laughs> 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 <pantón>, Ahí está. <laughs> eh, juegos de eSports, ya saben, Madden, FIFA... Ya saben, la Cross, Waterpolo. La Cross, Waterpolo, todo... Y conoció conocido por... Yay, Shoggy. Ay, debería de haber uno de esos, pero no los hay. Seguro que no de IE. En Yakuza puedes jugar shogi sin sí. que te expliquen cómo funciona. Sí. Solo vas y juegas. Sí, y te va a gustar. Perdiste. ¡Ban! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está pasando? Ay, cómo perdiendo dos movimientos. Felicidades. Te hicieron la chicharronera. la chicharronera. No, Esta fue la estrategia del pastor, el shogi. Y quizás vayan a presentar Anthem. No sabemos en, si otro video. El lenguaje que se utilizó fue de que va a haber un inside look a Anthem. Yo lo que asumo va a ser uno de esos videos guiados. Sí. Así como, esto es lo que vas a poder hacer en el mundo de Anthem. Y entonces, un güey va a estar jugando, mm. pero no va a ser verdad, sino que es un video en el fondo. Sí, mm. es un video en el fondo. Y, y eso este... es todo. Miren qué, oh, padre miren, estoy miren, jugando. miren qué padre esto es. Esto es lo que se puede hacer. Y aquí tenemos eh, cómo puede estar el hub central, cómo pueden interactuar con otros jugadores. ¿Qué van a conseguir los boxes. Y sí, entonces pueden salir al mundo. Uh, obviamente, el más eh, interesante para nosotros es Battlefield. Yeah. Vamos a ver cómo lo jode EA. Vamos a ver sí. si EA. Continúa, continúa con su racha, con su de, racha de seguir jodiendo cosas. O si decide regresar a Battlefield a las loot boxes. Porque no van, a desaparecer la, no van a desaparecer las loot boxes. Pero a lo mejor solo las implementa igual que el Battlefield 1. Que son skins de armas. Sí, sí, como súper irrelevantes. Súper irrelevantes, la verdad. O sea, hay unos padres, sí, pero no hacen nada. Ajá. Eh, entonces yo creo que Battlefield es lo más interesante, yo creo que van a hacer lo mismo que el año pasado, que es una conferencia, ojalá esté mejor. Y... Es que, ¿sabes cuál es el problema que tiene EA? Y es que sale así el güey, el, el traje que salga a, a hablar sí, es, sale, Smith es que aquí en Smith Smith EA somos muy apasionados por el arte y bla, bla, bla. No, no es cierto ¿Por qué mientes? <risa> <risa> aquí somos como familia, todos estamos felices Y, y es que, sí que le puso hacemos... ¿no? Sí, that guy. Entonces así como... No, y... Oh. Sí, no sabías eso. Sí, sí, sabía, pero es que cada vez que me lo recuerdas es como que... Ya una, es como de evitar, ¿sí? No, no y o sea, no, no convences a nadie. <laughs> sí. Eres una compañía fría, sin sentimientos. Sí. Sí. Y, y no solo eso, eres la más fría de las compañías que hay allá afuera. O sea. Haces juegos padres, hay algunos que haces buenos. A ver. Hace unos años. ¿Por qué no mames, cabrona? Bueno, <laughs> hey, hey, Battlefield ba está bueno, wait. sí, por eso. Sí. Remaster de Burnout Paradise, el mes que entra. Ok, let's see. Vamos a ver si no le metieron boxes. Ya dijeron que no traen loot boxes. No, mames, está cabrón que las agregaran. Yo creo que lo que hace es, es igual que el año pasado. Una conferencia y luego un after. De un montón de gente jugando el nuevo Battlefield. ¡Hola! Soy un joven de 37 años. ¿Cómo están esos Esports, hombre? Ay, yo y la chavisa. ¿no? Ay, Ay, yo yo no, no. yo soy de 34, no harías esas pendejas! Ah, sí, o sea. Sí, claramente, todos somos señores. Sí, sí, claramente todos somos señores. No, no, no voy. I'm not going to. No, no voy a tratar de apelar a un grupo en el que claramente no pertenezco. Pero bueno, esperemos que haya mucho cringe en la conferencia. Y no, va a haber. El cringe va a estar a la orden del día. Ya los veo a todos es, desde sus casas haciendo. Seguramente sí, va a estar en vivo nosotros. Sí, sí viene el cringe. 720. Sí. El cringe 720. Sí, oh, 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 oh. Pero bueno. Ya. Yeah. Ojalá. Ojalá Ayer, estemos completamente ve, equivocados. Yo voy, voy a poner una nueva hija y le voy a poner Todd Stone. del pitch. Eh... ¡Bitch! <laughs> you don't call your daughter pitch, bitch. Ojalá nos equivoquemos brutalmente y sea ojalá, una muy buena conferencia. y muy ojalá buen, buen, buen evento, evento pero. pero Llevan dos es que años van, que he estado muy malo. Sí. Es que sí, ya, ya. Es un trend que sí. de verdad. Y ha, ha, ha habido dos años idénticos, así de. Estamos una conferencia que está bastante mala y luego ponemos un montón de gente a jugar Battlefield o Battlefront. Uh -huh. Y... ¡Ey! Este año trajimos a Snoop Dogg. <laughs> sí, es ¡Cierto! Sí, es ¡Cierto! de <laughs> oh, Estoy tan drogado. Sí, claro sí. que, lo estás, claro que lo estás, Snoop. Por supuesto que sí, Snoop. Por supuesto que sí, Snoop. <laughs> Por supuesto que sí, señor Snoop. <laughs> Bien, pasemos a otras cosas. Eh, esta semana también se llevaron los DICE Awards. Que, pues bueno, pues, son, son unos eh, premios bastante renombrados. Ya llevan muchos años que premian precisamente a la industria de los videojuegos. Entonces, eh, ah. como era de esperar, se ganó Zelda of the Wild. Casi todo. Uh -huh. eh, vamos a pasar a una lista eh, de los premios que el juego del año fue Zelda Birds of the Wild. El Outstanding Achievement in Game Direction. Mejor, sea, dirección, el, mejor, sí, mejor, mejor dirección, dirección. básicamente. Mejor dirección. Mejor diseño de juego. Breath Breath of, the Wild. of the Wild. Eh, Mejor juego de inmersión. Lo ganó Lone Echo. Sí, es un juego de VR, ¿no? VR. Eh, immersive Reality Game of the Year. Lone Echo. Lone Echo. Uh -huh. Juego móvil del o sea, año. Que, o sea que dos ganó Lone Echo ¿no? Sí, sí. Juego uh -huh. del año. Eh, Fire Emblem Heroes. Ajá. Uh -huh. eh, móvil. 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 Juego de portátil. Angel, Game of the Years, lo ganó Metroid Samus Returns. Ajá. Ajá. Eh, este es el que no entendemos, el Dice Sprite Award. No, el no juego sabemos patrocinado por Sprite O si se refiere a que tiene Sprite. No sabemos. Ahí sí, no sabemos. Lo siento. Pero intimos. bueno, lo ganó Steve Clips sí, bueno. sí, Se ve bueno. Se bueno. Sí. Bueno, todos, de hecho, todos los juegos. Que no, están sí, están todo, todos los juegos que nos dan aquí están buenos. Sí. Excepto quizás FIFA 18, pero bueno, este... Porque, <laughs> no sé por qué no lo jugué. <laughs> no sé qué, quizá, excepto quizás. Excepto quizás. Eh, outstanding Achievement in Online Gameplay, básicamente o sea, el, mejor multiplayer online. Lo ganó Player Knowns Battlegrounds. PUBG. PUBG. Eh, mejor juego de estrategia o simulación se lo llevó Mario and Rabbids Kingdom Battle. Ajá. Eh, por default, Por default. <laughs> bueno, simulación pudiera haber metido Project Cards 2, pero... Sí. Eh. No sabemos si estuvo. Sí, sí. no sabemos si estuvo. Eh, juego de deportes del año, FIFA 18. <laughs> Mejor juego de rol del año. Ni era automata? ¿Qué, qué, qué, está bien. No es porque ni es malo, ni es excelente, pero es así como, bueno, sí es un RPG, sí. Oh, sí ah, supongo que es un RPG, pues sí lo es, ¿no? Eh, sí. sí. Eh, mejor Persona juego sí, de para. carreras. Mejor juego de carreras del año fue Mario, Mario Kart 8 Deluxe ¿no? Por default. No, no Project Kart. Project Kart 2. Oh, qué feo. Forza. Salió Forza también. No, jugué, pero ¿no salió Dirt también ese año? Salió Dirt 4, salió GT Sport, o sea, hubo otros. Sí. ¡Guau! Wow, este. Ya. Yeah, no hay. No, está bien. No voy a decir nada. <laughs> juego de peleas del año, Injustice 2. Pues, sí. Bastante merecido, sí. sí. Muy eh, merecido. Juego familiar del año, Snipperclips. Snipperclips, uh -huh. Muy bien. Juego de aventuras del año, Shadow Shadow of The, of the, the wild. Wild. Juego de acción del año, Player Noon Battlegrounds. Uh -huh. Tiene acción, sí, en efecto. Así en es. efecto, tiene acción. En efecto, tiene acción. <laughs> Pasan cosas. Pasan cosas en el mundo. <laughs> eh, outstanding Technical Achievement. Eh, básicamente. Eh, este, un premio a, a la, ah, el desempeño, sobre técnico. El desempeño, el desempeño técnico. técnico sí Horizon Zero Dawn ajá bastante bien porque sí, el juego el juego corre muy bien y se ve de huevo. Sí, así como wow eh, outstanding achievement in, sto in story o sea en historia mejor narrativa historia, básicamente básicamente mejor historia se lo llevó Horizon Zero Dawn eh, este es el que más nos, nos causa ruido el outstanding achievement in sound design diseño de sonido, el diseño, el de el de diseño, sonido. diseño de sonido soy Super Mario Odyssey así como qué <laughs> No sabemos, porque no, no, hay, no, hay, no, hay una, no hay un premio a música. Si están integrando el sound design a la música, ahí, ¿ok? Ajá, la música de... de, de ¡Puedo! Pero creemos pero nosotros muy, que sí. Hellblade tiene mejor diseño de audio. Sí, cabrón. Pero... Es, pero se... es eh, básicamente, sin el audio no sientes lo de las voces en las cabezas y... Mucho del no, juego es que va no, de eso. Es que todo eso está súper bien logrado. Y pues Mario, si nomás tenía que poner música y wow, wow, wow. Con eso <laughs> la hacía. O sea, está bueno, <laughs> innegablemente, pero creemos que había mejores. No, ¿no? Sí, sí, no, y aparte, si sí. estamos hablando de soundtrack, Cop bro. Cop <laughs> Persona. O sea, sí. Incluso Hellboy tiene muy buen soundtrack. Sí, Helvet tiene un excelente soundtrack. No sabemos si... Suponemos que están incluyendo el soundtrack. Está bien. Ok. Ah, no, no. Está el único que se nos hizo raro. Está bien, pero no está bien. Pasemos al siguiente. No, ¿sí que está? Outstanding achievement in original music composition. Entonces, chinga a tu madre. Tranquilo, <laughs> <laughs> no lo brincamos. Sí, sí. Aquí Nos está. No lo brincamos, no mames. ¿Entonces okay. qué mamada fue eso? no, yo hubiera puesto Hellblade. No, no pero, sé qué pedo. Pero, pero, sí. No el... sé qué pedo, la verdad. Hon honestamente, no sé por qué chingados bueno, mal. Bueno, entonces, no. ¿alguien fumó cemento? Es... <risa> <risa> Seguramente alguien en los comentarios se enojaba ¿Alguien... así, ¿por qué? Está sí. bien, tranquilos. Está bien, está tranquilos. Es nomás, sí, 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 pero... Al final, bueno, sí. pues, no importa, pero es así como... <risa> <risa> sí, sí, se de... Eh, no. ah, ok. Música mejor, básicamente mejor soundtrack original, se le dio Y sí, estamos de acuerdo. <risa> <risa> eh... Básicamente, mejor, mejor desempeño perso sí, de personaje. Mejor, mejor personaje. Mejor personaje. Mejor creación de personaje. Hellblade. Xenoa Sacrify por Senua. Uh -huh. Ahí está. Eh, mejor diseño de arte. Cophead. Cophead. Y mejor animación. Cophead. Cuphead. Está bien. Cophead y Versus of the Wild fueron como que los grandes ganadores de la noche. Así es. Looney Echo se llevó dos. Eh, Horizon, Horizon 2 dos dos también. también. Snippet Clips se llevó dos par también. Sniper Eclipse se llevó más de lo que uno esperaría. Eh, vale. sí. Sniper Clips. Sí. Ese juego está bueno. La verdad es que está bueno. Es un buen puzzler. Sí, está bien. Entonces, pues, 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 sí, sí sabíamos pues. que iba a ganar Zelda, todos sabíamos que iba a ganar Zelda, pero bueno. ¿eh? Hay algunas cosas así como. Cuestionable. ¿eh? Funny. 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 Funny, funny. Funny. <laughs> está bien. Eh, muy bien, pues bueno, eh, no hubo mucho más movimiento esta semana, fue una semana tranquila en cuanto a noticias. Rafa, ¿qué van a poder comprar en estos días en sus portales digitales y muy tiendas? Bien. Pues el 27, o sea, el martes, el día de mañana, si lo están escuchando, el día de hoy, si sí es eh, video. Eh, van a poder comprar The Blob 2 Remastered. ¡Wow! ¡No mames! ¿no Además ves? es The Blob con d -E. Sí, es... No, no es igual. Seguramente yo se lo portaré alguna vez, luego te lo muestro. Alguna vez. <laughs> PlayStation 4 y Xbox One. Ajá. ¿Gurls un Panzer Dream Tank Match? ¿De quién es, güey? No de quién ¿Es de o es sea de Bandai, güey? No, no recuerdo. No me acuerdo de no, no visto mails de ese. porque acabo, acabo de pensar en eso y ya me preocupé también. <laughs> <laughs> eh, ¿Gurl un Panzer qué? ¿Gurl un Panzer? No, es un Panzer. Lo escribí bien, lo escribí bien. <laughs> Gurl es un Panzer. Dream, Tank, Dream match? Tank Match. Dream Tank Match. De para PlayStation 4. No, no, igual también no está saliendo en Japón. Igual, sí, porque de hecho nos equivocamos. Uh -huh. El de... ¿Witch Academy? El de Witch Academy no sale, este mes sale hasta junio. Ah... A ver, Wicked. vamos a ver quién lo hace. Mientras tanto, les leeré los que siguen Gravel. ¡Oh, no! Yo podría encargarme de ese. Okay. Yo más o menos sé que puedo uh, con Girls un Panzer. Yo no lo he visto. Sí, Yo no, no sé no, nada. Bueno, no. tengo una idea de lo que pasa, pero por otro anime. A mí también, me, me han dicho más o menos de qué trata y Es not bad. de hecho no Girls on Pants no está mala No, me, me ha... Suena divertida, the game is, pero the, la serie the La serie is suena, a mystery The game is a mystery pero Igual ya no un pinche juego de Girls on Pants igual, igual, no, igual no llega aquí sí. <laughs> Igual so. no llega aquí Ay, bueno ¿Qué puto con Bandai, güey? O sea, ¿qué, qué, ¿qué tenía que pagar deudas a la mafia? ¿Qué ¿Por qué está sacando tanto puto <laughs> yeah, en febrero? Va, está va, está va. <laughs> no lo sé, hombre. No, no lo sé. sé. A ver, entonces ¿No seguimos. Este bueno, pero el de Elite Watch también, no sale este mes. Sale sí. hasta junio. Uh -huh. No sé si sale en mediados. Gravel, PC, PlayStation 4 y Xbox One. Heroin Anthem Zero para PlayStation 4. Payday 2 para Nintendo Switch. Está bien. Uh -huh. Y el 28 de febrero, o sea, el miércoles, va a salir Darkest Dungeon para Xbox One, al fin. Decide: ¡Que no estaba ahí! ¡Que no estaba ahí ya! ¡Oye! Yo pensé, yo pensé que ya había salido ahí. Salió antes para el Switch que para el Xbox. Así es como son las cosas, sí. Yes. No me sorprende. Oh. Conociendo. Sí, ¿no? Ya. Yeah. O sea, viviendo en este mundo y absorbiendo la realidad como es. <laughs> Sí, tiene, tiene todo el sentido ¿tiene, tiene todo el sentido, del sentido? Mundo, pues. ¿Sed? No sé pues, se hey, hey. El chiste es que va a llegar El eh, chiste llegó. es que ya llegó Llegó, ¿no? Llegó. Podrían Podría no haber Wey. llegado Punto final o sea, no es como que ¿eh? un es ¿eh? Que no va a llegar, no va a llegar. Porque, puta madre, solo esas mierdas aparecen en el Play 4. ¿Qué puta madre. en Switch eventualmente? No sé si será una caja de Pandora o qué pedo con esa cosa. ¿Qué? ¿Con qué? Girls un Panzer. Ah, ah. Yo creo que va a ser un juego así como muy... Eh. Lo peor que puede pasar es que sea inofensivo, porque así como, ¿por qué sacarías un juego de Girls on Panzer? A, a menos que sea una novela visual. No Ay, güey. Yo no sé, ay, ay, pero ay, ay, no ay. me acuerdo de ni siquiera haber visto comunicados de ese juego. Sí. Igual no nos llega, no lo esperen. Sí, no. Si no llega no ni más ¿eh? O sea, <laughs> del de Sao, del Elite de Witch, del de Seven Deadly Sins, eso sí nos habían llegado antes comunicados. Comunicados al mail de este no. No, sí, nada, apenas menos entramos de su ¿Sí? existencia. Y que es de Bandai. Y que es de Bandai. Sí, Puede <laughs> ¿Es ser de Nice. Puede ser de y nunca saber de él entonces. Sí. Está bien. <laughs> Pero bueno, banda, creo que no hay juego esta semana más que pues, Darkest Dungeon en el Xbox One. Y, o sea, es un paso por estar bueno, pero que, who knows? Who knows, man. Payday 2 para el Switch. Payday 2 sí. para el Switch. Sí, sí. Ajá. Está bueno. Pero bueno, muy bien, banda, eso ya todo con respecto a El Sillón. Vámonos al tema de la semana. Y banda. Pues ya estamos aquí en el tema de la semana. Vamos a empezarlo como es costumbre con La vida después del podcast. En este caso sería episodio 292. Guay, sos Llegó llegó muchos comentarios. ¿Por qué tan ardido? ¿Por qué tan, ¿Por qué tan... ¿por qué tan salado? O sea, saladito. Entonces muchos de ustedes se tan ardidos porque llegaron muchos, llegaron muchos llegaron ardidos. Llegaron sí. muchos ardidos. A ver, primero tenemos el comentario de Leo, el rojo, que nos dice... <coughs> Buenas banda, aquí les leo. Les sigo desde la época de Oshimai. Oh, wow, qué intenso. Sí. Qué viejo hombre. Qué viejo eres. Y aunque no participo mucho, siempre les escucho y veo. Al punto. Un servidor era jugador semi profesional del juego MOBA Smite. Hace un par de años viví en España y al no tener mucho que hacer, empezar, eh, empecé a jugar este juego. Llegué y me hice bastante bueno y empecé a entrar al competitivo. Y esto fue pura miel hasta fines del año antepasado, de 2016, donde por mi propia sanidad decidí dejar el juego. Personalmente no me enojaba, ya que siempre lo vi como un juego. El problema es cuando empecé a ver compañeros y amigos que llegaban a alterarse bastante, por gente que troleaba o jugaba mal, al punto que era imposible jugar sin que hubiera pleitos en los chats o discords, curse durante la época. Curse de la época. Curse de la época. Antes había Curse, sí. ahora ya es parte de Twitch. Sí. <laughs> Mira, yo tengo un comentario para la gente que se molesta, bueno, no que se molesta, sino que reciente esto de que ver compañeros o jugar con otras personas, jueguen juegos en solitario. Jueguen cosas como Hearthstone, uh -huh. jueguen cosas como Street Fighter. Así como, ahí es tu culpa. Y tú dices, de hecho, le dice Leo que él no se enojaba, ¿no? Si perdía o cosas así. Entonces, quizás si sí, lo que resientes es esa interacción del team, en el sentido de quizás el... Quizás sí. no estás hecho para jugar en team. Ajá. Uh -huh. sí. Y tú tienes una muy buena sanidad, igual y puedes jugar algo competitivo que nada más dependa de ti. Uh -huh. <coughs> Este las comunidades son demasiado tóxicas. No sé si sucede en otros juegos, pero a mí me tocó hasta acoso. Sí, Al... sí en, casi casi en muchos juegos. Al punto que había gente que le ganabas si y pasaban ya no solo del insultarte, insultarte en un juego, sino también a buscarte en la vida real, en Facebook, Twitter, etcétera. E insultarte y hasta amenazarte de muerte. Y sí, hay gente muy loca allá afuera. Sí. Eh, que no maneja muy bien la derrota. Y no. que se toma demasiado en serio una partida de un juego. Sí. ¿sí? Uh -huh. Porque... Ni siquiera los profesionales que van por el dinero... Pueden tener esas actitudes porque lo sacan. Nada más sí. es así como... Hombre, o sea, es, ni siquiera es profesional, es semiprofesional. estabas tratando de llegar. Pero estás perdiendo la cabeza muy fácil. Uh -huh. Sí. Qué mal que te tocar esa sí, situación. Pero sí. por desgracia es muy común. En muchos deportes. Sí. Artrónicos. Eh, no soy de España, pero al vivir ahí jugaba uh -huh. en Estados Unidos y era muy común que muchos jugadores en el lobby, al ver que alguien con nombre español lo empezaba, lo empezaron a bulear, hasta llamándonos Spain Arts Spaniards, o Spaniards, Spaniards. Spaniards, Spaniards uh -huh. o sucios europeos. Luego, además de insultos, muchos se quedaban AFK, se AFK, o sea, se, se retiraban y no dejaban la computadora. más, soltaban el teclado. Soltaban el teclado. Seguramente usted sabe, no sé ni para qué lo estoy diciendo. Se desconectaron los sí. El viejo, sí. ¿quieres tú, eh? Sí. Dejen decirle que este no, viejo no, les explique no. cómo funcionan los términos. <laughs> Existen unas cosas llamadas memes. No, eh, hay unas cosas que se llaman memes. <laughs> No, me salió lo viejo, bien salió cabrón. Lo viejo eh. cabrón. Sí. Disculpen ustedes. No te preocupes. Ellas dicen señor, ¿no? Sí, ya en la calle. Algunos, ¿eh? Todavía me dicen el, por ahí joven, pero. Te digo que es pura cordialidad. Es pura cordialidad, yo creo que o sí. Están es, más viejos que tú, güey. Están Seguramente están más viejos, sí. Se desconectaban o simplemente troleaban, pues decían que no valía la pena jugar con españoles. Por motivos por los que les comenté dejé de jugar el juego, pero no me alejé por completo de él. Cada dos semanas veía religiosamente los parches, hacía estrategias de builds con mis amigos y hasta llegué a hacerla eh, hacer de coach a un par de equipos. ¿Mm? Como sea, este año me sirvió para relajarme, ver todo lo malo que no veía y ver cómo muchos amigos eran demasiado intensos. Para este 2018, con la llegada de la nueva... Eh, si son temporada, quería darle una segunda oportunidad al juego, eh, que sin miedo digo que amo, pero no hacia su comunidad. Pero mi PC decidió morir, así que lo tomé como una señal divina para no regresar. <laughs> sí. hey, es hora de jugar <laughs> Smite. <Nope. risa> okay. No, you don't. Oh no, you don't. Oh no, you don't. Oh no, she <laughs> did. <laughs> <laughs> Entonces. Con... No, pues ya, ya, no. <laughs> Sin más que agregar, les mando un abrazo. Sean felices, digan no a Rage y al bullying. Sí, sí. Pues en sí. efecto, estamos de completamente de acuerdo. Mm -hmm. Qué mal que hayas tenido que pasar por esas experiencias, pero pues sí, la gente lo siente, mucho. Sí, digo, yo recomendaría, eh, si quieres, así como que el, el entrar al. ¿Qué? <laughs> Me acuerdo que no vez estábamos jugando en Street Fighter 4. ¿Cuál de, todas? Contra <laughs> un de al sim. Ah, ah. De salte, ¿no? Sí. Salte de mi sala. Obligame. Ah, sí, es cierto. Ya me acordé. Oblígame no? <laughs> Muy mierda de nuestra parte. Sí, no, ma, ahí sí fue muy mierda de nuestra parte. Pero es que también es... <laughs> estaba muy salty. Estaba súper salty. Y luego, si sí llegaba a tirarnos algo así, hacía taunt. Ajá. Y entonces, salte de mi sala. Oye, pero es que aparte, ni siquiera era tan bueno. Todos le ganamos. Sí. constantemente no es que además hace de que, que le dijimos obligame <risa> <risa> make me make me <laughs> <Le pusimos como risa> y, o sea, y o sea ni siquiera pero pues, o sea, se no sí no no o sea se largó él bien pudo habernos sacado de su sala con kick player porque está <laughs> esa posibilidad y no se, se enchiló más alguien <laughs> de dice sala. make me <laughs> es que sí le ganamos muchas <laughs> como, como cambiamos de estilo no se puedo, no se podía cumplir, independientemente no se podía de eso eh, sí. yo sí recomendaría que juegas algo más en solitario obviamente hablando de Street Fighter eh. Estás tú más involucrado y no necesitas ni siquiera meterte en la escena. O sea, puedes seguirla, puedes informarte, puedes así como contribuir, pero. O puedes vivirla nada más jugándola. Ajá, entonces eh, siento que podría ayudarte. Igual, y, bueno, y no te gusta el juego, ¿no? Pero pues, no necesariamente Street Fighter, sino algo como esto, digo, como Hearthstone, eh, cualquier cosa donde nada más. Estés <laughs> algo de uno a uno, sí, Ajá. donde no tengas a, a alguien más que te esté culpando por tu desempeño. Sí. Pero bueno, eh, mucha suerte a, sí. a Leo lo que intentes hacer después. Si regresas a Smite o juegas otro MOBA o yo que sé, ojalá sea una experiencia más gratificante y más amena. Sí, 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 esperemos que sí. Tenemos también el comentario de Robo Robortón... Oh, Robortón, -tron, -tron, sí. sí. Que nos dice: Hola, gordos y fans. Creo que hay un punto que no tocaron en cuanto a la sal en los juegos. Y esto es cuando se hace a propósito. En Oblígame. El Pero dice: En el grupo de amigos gamers, del cual formó parte, es bastante competitivo. Hemos estado metidos en las escenas de juegos de pelea competitivos de nuestra ciudad por un buen tiempo. Y me di cuenta que la sal también se usa para la diversión. Para hacer un poco de espectáculo y que el juego sea más divertido. Para para los espectadores y los involucrados. Es algo que incluso hacemos cuando estamos retando de manera privada en alguna de nuestras casas o línea, Alguno de nosotros exagera la molestia ante la jugada y cotorreamos por el asunto. Pero es que eso no es sal. No, o sea, eso sí. es pretender que hay sal, pero no sí. es sal. No, cuando cuando te, cuando cruzas al enojo, ya no estás pretendiendo nada. ¿no? Sí, o sea, siento Entonces que eso no ya. lo es. Eso es nada más charles madre con tus amigos y eso ah, lo puedo entender, pero eso no es sal. Sí, sí, sí. El es sustituto de... Sí, eh. No, pues Exacto. estás echando desmadre. Sí, no. Exacto. También es... lo que no es muy bueno, podría pasar, no estoy diciendo que esté pasando aquí, uh -huh. pero luego lo que puede suceder es que alguien del grupo, si sí no le guste, pero debido a la presión, uh -huh. lo tenga que aceptar. Lo, lo tenga que aceptar, entonces lo molesten ni lo molesten ni lo molesten y lo molesten. Eso, eso pasa también. Pregúntenle a sus amigos si les gusta. Sí, eso. pregúntenle si están. Sí, ahora sí que pregúntenles a sus amigos si están bien con De esto. Acuerdo. O sea, que todos estén en la misma. Siempre y cuando todos estén en el mismo canal, uh -huh. entonces no hay ningún problema. Porque si la esta persona, pues sí, si le puede estar pesando y no puede negarse porque es que me van a ver feo a mí. Uh -huh. Entonces, pues sí, nada más tener en cuenta eh, eh, ese pequeño detalle. Sí. Esto lo menciono para que no se tipifique la sal como delito. Con la suficiente madurez puede ser un recurso de diversión e interacción. Es que no hobby es sal. Es que no es sal. Es que no, lo, <laughs> está, lo estás interpretando mal. El, el, el sentido de que haya enojo es precisamente eso, que haya enojo. Lo que ustedes están haciendo simplemente es showmanship. Sí, pues, si se es están mismo, divirtiendo se entre Se están usted, divirtiendo entre ustedes. Están haciendo, y sí. y, y haciendo eso teatro. no es enojo. Ajá. Entonces, pues sí, entre ustedes está bien, ¿no? Pero por ejemplo, yo te diría que lo que tú estás haciendo, a mí no me interesaría verlo porque no se me hace divertido. Ah, uh -huh. entonces ese tipo de cosas a mí no me llaman la atención. Cuando veo, por ejemplo, pleitos o broncas o feuds en serio en los juegos de pelea, no las veo. Prefiero sí, sí. ver high level play en ese sí. sentido. Me acuerdo hace poquito que hubo una controversia con dos jugadores muy prominentes. Uh -huh. El Wix se le puso en la cara. Sí. Y Ay, yo el... lo vi así como: no mames, están viendo las vergas. Qué <laughs> terrible, porque aparte <laughs> ah, están jugando sí, un juego el... que trata básicamente de medirse a vergas. Ah, sí, entonces, ¿Qué el... están haciendo? Fue el k brady el este. Uh... Wolf Crown, mm. creo, creo que, que sí. sí. Cuando tenían ahí su feud, y sí, cuando empezaron a hacer ese tipo de cosas, la verdad es que. Hubo, jugar, hombre. Hubo un poquito de. Ay, miren, otra vez está, está tratando de ser como la WWE mm. o algo así, mm. y luego ya se callaron porque a nadie le importa eso. La gente que va a ver Street Fighter, pues va a ver el. el... Hazlo, en el, sí, hazlo en el match. Sí, te, sí, te en el, te te muestran muestran el juego. match. A mí me vale madres ver qué tan. Grande, la verga. <risa> <risa> en Comparación con el otro cabrón. Demuéstramelo en el juego. Sí, entonces sí. Yo la verdad te diría que eh, aparte del tío, lo que están haciendo en realidad no es tal. O sea, nada más no, es así como. que todos están de acuerdo. Todos están de acuerdo y es parte de Schumacher. Es lo que hacemos aquí cuando echamos desmadre y gritamos. O sea, Ajá. ese tipo de cosas. Lo mismo, ¿ah? Pero eso no es al. Aquí no hay enojo en ese sentido, ¿no? Entonces, sí, creo que nada. Estás como exagerando lo que están haciendo ustedes. O están llevando a un nivel. Han tenido la buena fortuna de que no se han enojado de verdad. Sí, uh -huh. ¿no? lo están llevando a un nivel que en realidad no está pasando, ¿no? Como ustedes saben qué está pasando, saben cuál es el límite, este, no llegan a él. Entonces, lo que nosotros nos referimos. Es el verdadero enojo. Es cuando lanzas el switch. Y dudo que la verdad alguien se divierta con eso, que tenga pues, sí. una relación saludable con su maldito juego. Ajá, entonces. <laughs> con el mismo. Ajá, entonces sí. O sea, puede tener. Digo, no, no estoy diciendo que lo que ustedes hagan está mal, está bien, no, disfrutenlo no. como ustedes quieran. Si eso hace que su comunidad esté <laughs> divertida, esté padre, esté saludable, disfrútenla. Ajá. Digo, yo personalmente no la vería o no participaría porque ese tipo de cosas no me interesan, uh -huh. pero si ustedes lo manejan bien, adelante, ustedes saben cómo se divierten, cómo lo manejan, cómo divierten a la gente o a la comunidad donde quiera que estén, entonces háganlo pues, con responsabilidad, obviamente. Pero sí, yo no llamaría eso sal, la verdad, no lo llamaría como realmente enojo, ¿no? Uh -huh. Bien, eh, ¿qué más tenemos? Tenemos también oh, un tercer comentario ahora de Dead Stars 1 que nos dice, saludos, Gordos, aquí mi comentario. Yo creo que depende del juego enojarse o no. Me explico, yo juego GTA 5 Online y ahí casi nunca me enojo y me lo tomo con más calma. ¿Por qué? Porque al final de cada golpe o heist sé que vamos a ganar dinero al completar todas las misiones y me hago la idea de que todos vamos a ganar al final del día y por eso no me lo tomo tan personal. Uh -huh. Ahora veamos el otro lado de la moneda. Mi juego en línea por excelencia. Titanfall, y tengo que admitir que en ese juego sí me lo tomo todo personal, y más cuando el equipo no pone de su parte. No diría que soy un experto, pero me defiendo. Casi siempre acabo en los primeros lugares de puntuación, pero es desesperarse ver que tu equipo no. Es desesperante. Es desesperante, sí, perdón. Ver que tu equipo no hace absolutamente nada y que el equipo rival te gana por el doble de puntos. Y es en ese momento en el que quieres arrojar el control diciendo que diablo se la pasaron haciendo toda la partida. Ya que en ese juego, la verdad, y por experiencia, gana el equipo con más titanes en el campo de batalla uh -huh. y lo que más me enoja es que soy el único titán de mi equipo mientras todos los titanes están listos pero no los llaman y por, por esas situaciones acabamos perdiendo y es lo que más coraje me da eh, yo siento que ahí el problema es eso te estás tomando demasiado en serio algo que uh -huh. no deberías hacerlo no a menos de que estés tratando de ser profesional de alguna forma ok lo podría entender porque pues, estás tratando de que eso se vuelva tu modo vivendi no pero cuando estás jugando en una partida, pues sí, o sea, nosotros también nos molesta, así como, ah, pinche Roadhog, no está haciendo su trabajo, o Widow está de la verga, ¿no? Pero hasta ahí. O sea, uh -huh. Pierdo o gano esa partida de Overwatch, mi vida no cambia en absoluto. Ah, entonces, así como, eh? Uh -huh. En el sentido, o sea, yo juego competitivo solo. Generalmente, cuando juego competitivo en Overwatch, lo hago solo, para encontrar partidas rápidas y también para no generar asperezas con nadie. Entonces, así como, perdimos, ganamos, eh. De hecho, el otro día estaba jugando con Lars y estábamos platicando en la noche, así como, Oye, es que qué quieres! y bla, 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 y tus armas doradas. Te voy a ser sincero, Lars. Me importa un pepino. <laughs> la verdad, me importa un pito si acabo mis partidas de, de placement o lo que sea. La verdad, ya. Ya lo dejé. Ya lo dejé. No me interesa en absoluto. Ya ni siquiera estoy jugando ranqueadas en Street Fighter. Mm. Ya no juego ni ranqueadas en Street Fighter. Ya juego puras Casual Match. Siento que llegué a Super Silver. Ahorita en casual match estoy jugando con Silver, Super Silver y si quizás algún gol, diciendo que ese nivel está muy bien para mí uh -huh. Para divertirme jugándolo y, Ah, ese match estuvo chingón o lo que sea Perdí, no importa, pero tuvo vergas ¿ah? Entonces, este, siento que Es una relación más saludable que tengo ahorita con los juegos Porque si sí llegó un punto en el Overwatch En donde empecé a tomármelo muy en serio En el sentido de que, ¿por qué no haces esto? ¿y por qué no está pasando esto? Yo voy a hacer acá, y no me divertía O sea, es que no tengo tiempo para perderlo en estas pendejadas, en las cosas que supuestamente me deberían divertir. Uh, también entonces... tienes que tener. El, el problema de Titanfall es que no tiene tantos jugadores. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, debe haber un gap muy grande entre la gente que apenas sabe jugar y la gente que es muy buena. No sí. debe haber gente de nivel medio tan común. Uh -huh. Entonces, vas a tener que tener paciencia. El, es una lástima que no tenga muchos jugadores Titanfall. Sí, es una verdadera lástima que no tenga tantos jugadores. Pero también ese juego que, estás, que elegiste para jugar y tienes que aceptar las consecuencias. Y en no Marte hay mucha gente ahí. Pero de esta forma, o sea, si. O sea, si tratas de conectar con el equipo, si, si encuentras a alguien que traiga micrófono o lo que sea, no, no, en lugar de, de ser antagonista, ya. trata Oye, mira, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no hacemos no, lo otro? Seguramente no lo hacen porque no saben que lo pueden hacer. O simplemente nadie les ha dicho. No, así. Si ya. Sí. Hay gente que sí es necia y sí así como que sigue haciéndolo. Y si le tratas de dar consejo. Puede decir que. <laughs> ¿Dónde, está farra? O sea, ¿Dónde está Farra? ¿Dónde va a estar? ¿Dónde, sí, ¿dónde va a estar? Hay gente que nada más. Este, pero sí, no hay gente que nada más no puede aprender o no quiere aprender. O sea, hay gente que de plan pues, sí te contesta mal, pero pues bueno, ahí ellos ya. Es digamos que, que no venga de ti el aspecto de Ajá. que alguien termine dejando el juego, ¿no? Tú, si te gusta mucho el juego, digamos que lo que podrías hacer por él es uh -huh. tratar de aumentar la comunidad en ese sentido. Y la, la mejor forma de aumentar la comunidad es. Tener una comunidad guay. Uh -huh. Es lo que decíamos cuando platicábamos con gente de que, oye, este RPG o lo que sea está pesado. No, de hecho la comunidad es muy chida. Cuando empiezas, te dicen, uh -huh. oye, hace esto, haz aquello, hace acá, bla, bla, bla. Y ese tipo de, de comunidades crecen más y son más saludables que la gente que es muy eh, que te obliga a jugar el juego de una forma. Sí, que te obliga o que te recrimina mucho, lo que sea, así como, oye, soy principiante, perdóname por no ser un puto máster en el juego, uh -huh. después de dos horas de empezarlo a jugar, ¿no? Uh -huh. Ajá, entonces, sí. este. Sí. Eh, yo lo veo porque si Titan fue como saliense, está en una situación muy particular. Que es así como, tiene una comunidad muy pequeña. A pesar de que sea un juego de excelente calidad, tiene una comunidad extremadamente pequeña por las pendejas de ahí. También. <laughs> eh, sí. Mira, <laughs> si no quieres soportar ese tipo de cosas, y tampoco hay forma de que hagas la comunidad mejor, lo que sea, mira, la otra solución es muy sencilla: hazte amigo de gente buena, juega con ellos siempre. <laughs> sí, Ajá. O sea, ya, si no hay de otra manera. ¿ajá? Sí. <risa> sí, ya. <laughs> sí. <risa> y ya. Pues sí, ahí está. Este, como ven, para mí depende del tipo de juego. Los juegos en los que todo el equipo debe cooperar para garantizar la victoria, en eso sí exijo ganar. Si se trata de GTA Online, no me lo tomo tan personal. Como ya dije al final, todos ganan dinero y por lo mismo no me molesta tanto ese juego en línea. Saludos a todos gordos. Pues sí, pues Básicamente... si no deberías de tomarte... En todo caso, pues tampoco deberías de tomarte los competitivos en personal, pero si no puedes evitarlo, entonces pues sí... Busca, trata de hacer lo que dijo Adrián, o sea, búscate con gente con la que te lleves, con la que sabes que tienes química a la hora no de... Estar en sintonía con la meta. Sí, estar en sintonía mm. con la meta, sí, sí exactamente. Sí, digo, mm. digo, yo como consejo sería eso, no te lo tomes personal y realmente... Eh... Hay que aceptar que perder o ganar en un videojuego es irrelevante, a menos de que te vayas a hacer profesional, la verdad. Sí. Ay, aparte, si vas a volverte profesional, tienes que ir con la idea de que vas a perder muchas veces. No, dice, hecho, la, la, el, <laughs> la derrota va a ser el punto de, de partida para aprendizaje, ¿no? Entonces, sí. Eh, yo, yo he disfrutado más los juegos ahorita, como los estoy jugando ahorita. Eh, he jugado tanto, he, he jugado mucho Street Fighter últimamente y lo he, lo he disfrutado mucho porque estoy jugando en casual y he disfrutado mis, mis, matches así como, ah, es que ahora me tuvo un gal muy bueno, ajá. ¿ah? Acá perdiendo, pero las do los dos o tres peleas que tuve con él estuvieron muy buenas, ajá. Entonces las disfruté muchísimo. Entonces, eso es lo que yo recomendaría. El aspecto de personal, así si es que me lo tomo personal. Ninguno tomarte tomártelo personal, la verdad, si puedes, ¿no? Obviamente sé que a veces es muy visceral el asunto y, y es una reacción que tenemos y no podemos evitar. Pero luego, con un poquito de conciencia antes de uno, se puede este, ayudar mucho para disfrutar más de ese tipo de experiencias, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, banda, por todos sus pensamientos. cogimos tres en esta ocasión porque llegaron varios. De hecho, está retacada esa sección. Sabemos que es una situación que es muy común porque pues, todos hemos jugado en línea. Eh, o todos hemos jugado contra la compu. De hecho, me sorprendió no ver tantos contra la compu. Uh -huh. Siento que ahí sí es como más válido porque, como dijimos ahí sí, pinche compu tramposa de mierda. Es que ahí sí... <risa> <¿Qué> <risa> <hay> sin... <laughs> es trampa. Sí, ajá, entonces... Pero bueno, era obvio que iba a generar más este controversia o sí. más comentarios lo de competitivos. Con, competitivos. Que sí hubo contra la compu. Pum, uh -huh. pues bueno, pues ahí, ahí están, ahí pueden leer. Sí, pueden checarlos, por favor muy bien, pues como dijimos al inicio del podcast, Banda, el tema de esta semana vamos a reafirmar o reexplicar qué es lo que acaba de ocurrir con los cambios que hicimos en Patreon la semana pasada. El jueves 22 de febrero, de febrero eh, se hicieron ya los cambios efectivos para nuestro Patreon. Ya contamos con una estructura más similar a lo que tienen otros Patreons ahí en la red. Eh, ahora ya tenemos niveles o tiers de apoyo de Patreons y también tenemos metas para uh, incrementar el, el output del contenido. Obviamente, como les habíamos mencionado, la, la meta inicial es que Rafa se dedique a trabajar full time en esto. Uh -huh. eh, obviamente no va a ser de inmediato, pero este, lo que queremos hacer es precisamente que eventualmente, si se puede ya en el 2019, Rafa esté trabajando con esto full time para que podamos eh, generar más contenido y que también esté él más presente en cuanto a streams, mini reseñas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Que Así afortunadamente es, sí. por sus ocupaciones no puede hacerlo tanto como él quisiera, ¿no? uh -huh. eh, Hay algunas personas que han, en este mismo stream hoy en el video que lanzamos hace poquito fue la repetición eh, que menciona que por qué no pusimos a, a, a ese o a mí primero antes de rafa y fue por lo que les comentamos anteriormente el problema que tenemos más grande es tiempo uh -huh. eh, necesitamos que rafa también ya esté más tiempo sí. ¿ajá? porque en primer lugar chicle y yo estamos con ustedes streams muchas más minis muchas más impresiones necesitamos que rafa se integre en ese sentido uh -huh. ¿ajá? Muchos de los y de las ideas que tenemos como podcast, de anime, eh, lo de películas y demás. Se ha beneficiado si está Rafa. Ajá. En el stream mencionamos que. Si llegamos a la meta de editoriales. o de eh, anime. Si es que yo podemos todavía sacar un poco más de tiempo, así como sacar, estrujarlo y sacarlo. Ajá. Mm. Pero si Rafa llega y entra nos podemos repartir las cosas y tener más aire para hacer más cosas. Sí. Ajá, entonces entendemos, quizás lo malo de que sea en un en un tiempo la llegada de Rafa eh, desanime, uh -huh. pero créanos que es mejor hacerlo desde antes porque una de sus grandes preocupaciones es pero qué pasa si baja. Uh -huh. Bueno, pues el punto es que tenemos que hacer un ahorradito uh -huh. para que tengamos un colchón y sí, así para tener este, la garantía, la de, garantía que, de que uh -huh. Rafa esté con nosotros. Un año. Sí, o seis meses, meses por lo menos. Ajá. Y con esos seis meses y el incremento de trabajo, quizás aumente la generación de ingresos del proyecto, uh -huh. tanto en Twitch, más en Patreon, quizás, más eh, revenue en cuanto a anuncios en los videos en YouTube y cosas <laughs> sé, así. ¿no? Y con eso se pueda compensar, quizás, ¿no? La o... meta, pri la primera meta es Rafa. Uh -huh. eh... si quieren, vamos Pero a, es si... por esa razón. Si quieren, uh -huh. en orden. Eh, pues, si quieren, vamos a empezar con las metas para que haya un poquito de dolor en este desmadre, ya que estamos hablando de lo de Rafa. Eh, la primera meta que tenemos es 1.200 dólares al mes, que es precisamente eso, que es el salario de Rafa, quien se volvería el primer trabajador de tiempo completo en 3GB. Este es el primer paso que nos ayudará a incrementar la calidad y cantidad de nuestro contenido de manera sustancial. La única nota que tenemos ahí es lo que ya les hemos explicado constantemente, eh, que es que Rafa no podría dejar su trabajo de forma inmediata debido a su contrato laboral, pero que eh, bajo todas las miras que tenemos ahorita y los estimados podría ser, digamos que lo más seguro, eh, sería a inicios del año, que entre 2019. Así es. O Obviamente, si sí, ocurre antes, porque pues, lo que me mencionamos. O sea, pueden despedirte, puede haber cambio de sección y entonces puede haber cambio de, de personal. Exactamente, eh, puede haber cambio de personal, que de hecho es, es un riesgo latente. Es un riesgo latente. Es un uh -huh. riesgo real. Entonces, si, si es un riesgo real, entonces igual y puede ser antes. ¿vale? Y si llegamos a la, a la meta. A la meta, pues bueno, ya uh -huh. podríamos incluso considerar a Rafa para aquí, para el proyecto uh -huh. de una vez. Uh -huh. eh, uh -huh. Nuestra segunda meta es de 1400. Uh -huh. eh, ah, perdón. Que, también consideren que 1.200 dólares es mucho dinero. Generalmente sí. es una meta alta. Generalmente los, los Patreons no inician con una meta tan intensa. Pero consideren también que ya tenemos muchos shows antes. O sea, si lo quieren ver de una manera más mundana, piensen que las metas anteriores, cuando se inició el Patreon originalmente, fue crear memorias, crear retrogordeo, harto fanarto, todo lo que hicimos para los streams. O sea, tenemos ya una, un pool de shows iniciales. Tenemos contenido diario, banda. Ajá. Ya tenemos contenido diario sin esto. Entonces, básicamente. Uh -huh. La todas meta demás, es muy alta, sí, sí porque pero ya hay es, mucho contenido atrás. Es que digamos que todas las metas que hubiéramos podido poner antes ya se cumplieron. Sí, sí. Retrogordeo, memorias, los pocos discursos no, y, que y se hacen cuando de o sea, juegan. Independientemente de eso, yo siento que de hecho los, la gente que está apoyando ahorita en Patreon lo entiende porque sí. al momento. De hablar, de, de, estamos, de que estamos grabando esto y te estoy checando la página de Patreon aquí en la tablet, ya tenemos 877 dólares. Uh -huh. O sea, no estamos nada lejos. Faltan 325 dólares y ya tenemos garantizado el salario de Rafa. ¿verdad? Uh -huh. Así que... Eh... Sí, sabemos que es mu está bastante elevado, pero eh, como les decimos, es un paso que necesitamos dar y eso es lo que necesitamos para darlo. Entonces, les agradecemos mucho, de hecho, a la banda que sí se ha animado con los cambios y que ahorita ya está activa en Patreon. Les agradecemos mucho por el, 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 este, el esfuerzo que están haciendo de aumentar o simplemente continuar sí. con su donación. ¿no? Sí, mucha gente también está diciendo que es, es, que es bastante alto ¿no? Mm. para hacer el, el salario de a Rafa. Mm -hmm. Bueno, pero esto y, que gana. Pues, eh, sí, la cosa es esa. O sea, si vamos a cambiar de trabajo, pues también el, el, la mira sería. Eh, mantener más o menos lo que estoy ganando lo que dijimos la verdad no, no cambiar eres, tu sacrificar estilo de vida. No cambiar lo, lo menos sa posible sacrificar exacto lo menos posible que sí que sí va a ser pero estoy dispuesto a hacerlo Entonces, De a ver los beneficios claro que los hay pero es en vista de que va a haber beneficios para pues para mi bienestar personal no, simplemente voy a estar y... haciendo lo que quiero va a ser tu propio jefe pero voy a ser mi propio jefe Ajá. muy bien eh, la siguiente meta que tenemos es 1.400 dólares, son los 200 dólares más del salario de Rafa, que es crear un nuevo show de editoriales de videojuegos. Este uh -huh. va a ser un show corto de opinión en general sobre temas varios, ¿no? Va a ser sobre, ah, es que este Final Fantasy es el que más me gusta, ah, es que este nivel está súper chido, ah, es que esta situación de las lootbox está de la verga por uh -huh. esto, ah, es que esto que dijo el CEO de EA está de la verga por esto, cositas así. videos, Estamos pensando videos de 5 o 6 minutos, donde hablemos de temas en particular eh, de videojuegos que tengan algún tipo de... Sencilla, nada muy complicado, pero bueno, sería. básicamente el trabajo ahí sería elaborar el escrito, un pensamiento razonado y obviamente algún tipo de participación de la comunidad, ¿no? Piensen en los temas de la semana, pero obviamente por uno solo, uno de nosotros, mm. y obviamente más enfocado, ¿no? Los sí. temas de la semana. Son muy, platicado. son muy platicados, se abre, se abre el micrófono y todos echamos ahí al costal. Uh -huh. Aquí no, aquí va a ser algo muy enfocado, de temas particulares, ya sean actuales o. Eh, de algún juego viejo, yo qué sé, ¿no? Uh -huh. Dependiendo del tema que, que se elija. Sí, puede ser cosas eh, cosa de aspecto artístico de los viejos uh -huh. o cosa de la industria, ¿no? O sea, sí. eh, uh -huh. aquí el, 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 el está más la, pool, la pool está bastante grande donde podemos uh -huh. tomar, ¿no? La siguiente meta es $1,700 dólares al mes. Y con esto ya crearíamos un segundo podcast este semanal, que sería la creación de un nuevo podcast semanal de discusión de anime sobre la temporada más actual. Ajá. Este sería solo sobre las temporadas actuales de anime, tratando de abarcar la, abarcar la mayor cantidad de programas posibles, sujetos a qué pelas estén. Esta nota del final es porque podríamos votar shows conforme vayan avanzando las semanas. Sí, eh, sí. La, bueno. Uh -huh. A partir de esta meta, vamos a empezar a diversificar en videojuegos, ¿no? Creemos que de lo poco que nos falta de hablar de juegos, porque ya hablamos de reseñas de juegos actuales, reseñas de juegos viejos, tenemos un, juego, un programa de Let's Play. Eh, tenemos uno de, de podcast de actualidad Noticias tenemos, y demás Tenemos este, transmisiones Tenemos transmisiones en impresiones vivo Impresiones de DLC, impresiones, impresiones de juegos de DLC, de DLC ¿sí? Impresiones de ports o sea, Lo único que nos falta es dar básicamente opinión Ajá. Ajá. Y por eso es ese último tema Los siguientes ya son de diversificar eh, Las cosas que podemos hablar en el proyecto Cosas que ustedes nos han pedido Anime, películas, etcétera bueno, Empezamos con este de anime Como dice Ezequiel Eh... Al inicio de la temporada vamos a ver, quizás no todos, pero los que más nos llaman la atención, es como, seguramente unos 10, 15, dependiendo, porque bueno, hay unos que son 10. <risa> <risa> <Dependiendo> <risa> de a 10. Eh, bueno, pero puede haber uno que sean 12. Ajá. Eh, y semana con semana vamos a ir... bueno, en el capítulo de Kokoku pasó esto, y creemos que estuvo bien, o ha sido lo el Lo capítulo más débil de la temporada, no sé qué. Y cuando lleguemos, ¿sabe qué? Este, ya lo vamos a votar. Eh, Llegamos hasta el capítulo 5, creemos que no va a avanzar más. Adiós. Goodbye. Y entonces se va a ir reduciendo conforme vaya a pasar la temporada hasta que quedemos con unos 5, 4. O si está muy de las nalgas la temporada, uno o nada. Uno iba a ser. Eh, sí, vamos a hablar de Blai, eh, uh -huh. eh, Darling de Franks, el episodio 12. Estuvo vergas, porque bla, bla, bla. Y todo el puto podcast de Darling de uh -huh. Franks. Uh -huh. Este. Creemos que. Es lo, algo, muchos de ustedes han pedido que abordemos anime. Uh -huh. Ezequiel y yo hemos eh, visto más conforme han pasado los años. Sí. Especialmente Ezequiel. Rafa tendría que incorporarse, pero la neta no es tan difícil tampoco. Ajá. No. Nah, es ver nah. la tele, hombre. Es ver <laughs> la tele. No, aparte, de, deja eso, o sea... Digamos que ves 10 capítulos. Ajá. ¿no? Está pesado, innegablemente está pesado, pero son 5 horas de tu vida. ¿Cuánto dura un JRPG? Ah... <laughs> no, pues sí, 5 horas es el tutorial, si bien te va. Entonces, mm. sí lo podemos manejar, ¿no? Sí. De hecho, estos dos, el de editoriales como el de anime, Ezequiel y yo, si llegamos a la meta antes, Ezequiel y yo podemos... Hacer el, push. el hacer el push para que mínimo empezamos otros dos mientras Rafa puede incorporarse a nosotros. Uh -huh. Sí, la meta que sigue es el de dos mil dólares al mes. Eh, con esto ya cre crearíamos el show que les habíamos comentado hace mucho tiempo, que es el show de Viendo con los gordos. En este show veríamos una película con ustedes por si quieren tener comentario hablado y de desmadre para guardar mientras disfrutan de sus filmes favoritos. Básicamente es un show donde tendríamos una cámara apuntando hacia nosotros, nos pondríamos de acuerdo, haríamos algún tipo de sincronización con ustedes para que pónganle play. Vamos a ver. Duro de matar. Command. Die Hard. O lo que sea, ¿no? Eh, estamos viendo ahorita el, los créditos. Está ahorita en pausa y estamos viendo el nombre de Bruce Willis en los créditos. Todos estamos ahí. Denle play. ¿No? Y ya todos empezamos a ver la película en sincronicidad. Para Obvio, que obviamente la película no puede parecer. No vamos a mostrar la película. El show va a ser nosotros, Sentados en el sillón, platicando, reaccionando a la película y comentando cosas para que sientan como si estuvieran viendo la película con nosotros, ¿no? Muchos de ustedes han pedido este. Sí. <laughs> es desmadre. Pregúntale a las sí. Pixels, Hemos visto películas con las Píxeles y se pone chido el desmadre. Así es. <laughs> eh... Después de ese. Tenemos el de 2200 que ya sería otro paso importante, que sería el salario de Adrián. Con esos 2.200 dólares podemos garantizar el salario de Adrián, que sería el segundo trabajador a tiempo completo de los tres gordos bastardos, ¿no? Uh -huh. uh -huh. eh, 2.400 es la siguiente meta, que sería un show regular de libros de parte de Adrián principalmente. Como ya Adrián va a estar dedicado full time a esto, básicamente sí. ya, ¿sabes qué? También de vez en cuando se haría un show de libros, como lo que hizo en el stream, pero ya sería enfocado a un, a un libro, a una sí. serie o algo así Yo por eso de libro en libro? Ajá. Eh... Comenté en el stream, pero de una vez comento. Eh, estos shows de libros van a ser más con mi cara, mi uh -huh. jeta. Sí. Y hablando rápido de él. Estilo rápido, blog. Estilo blog, porque los libros no tienen mucho material a mostrar. Si acaso portadas alternativas, portadas originales, porque bueno, generalmente. Arte, no, fanart o cosas así. El fan fanart es complicado porque también a mí me gustaría pedir permiso para que suceda y luego no da tiempo de que no, no te contestan, o lo bueno, que sea. Quizás puedes contactar uh -huh. a uno que te gustó mucho y te diga que sí, ¿no? Sí, o sea. eh, pero. Debido a que hay poco material visual y hablar del libro básicamente es hablar, puro spoiler, uh -huh. porque pues el libro lo único que tiene es la historia. Hay uh -huh. eh, muchos niveles, no me refiero a que si te cuento la historia ya, sino bueno, vamos a hablar de inventación lo que sea, pero sería mucho de mi persona, ¿no? Viendo a mi persona y va a durar yo creo que 5 o 7 minutos a lo más cada capítulo. Uh -huh. Eh, si vieron el de libros que hicimos la vez pasada de recomendaciones, piensen en esas pequeñas eh, secciones, así como les dije, el título del libro, en qué año salió, de qué trata y qué temas maneja hacer eso, pero cada uno más expandido, obviamente. Uh -huh. Bien, la siguiente meta es 2.800 dólares al mes, que es creamos un tercer podcast. Este no sabemos si vamos a hacerlo semanal o no, porque de hecho el, el lenguaje que utilizamos para la meta es bastante claro, que no es semanal necesariamente, pero sería el podcast de conversación random. Ya hablaríamos de muchas cosas en este podcast, puede ser de cosas banales como comida, puede ser como películas, incluso podríamos hablar de series viejas o lo que sea, algo de plática, conversación random, que eh, es conocido por ustedes como el mítico pícale pancho o la hora extraña. Sí, eh... nace la hora extraña. <laughs> de estos shows todos los que hemos mencionado van a ir en los diferentes canales que tenemos asumimos que el de eh, viendo con los gordos va a ser de casual sí. va se va a ir a, a 3gb casual en cambio eh, el de anime seguramente va a estar en el principal sí. Ajá. O, bueno, el editorial es va a estar en principal ese los sí, leer, sí, ¿no? sí. todos los editoriales de videojuegos va a estar en el principal eh, este, de convers... este de podcast de la hora extraña no sabemos si va a ir a casual o principal suponemos que casual uh -huh. Pero bueno, eso ya lo iremos decidiendo conforme vayamos acercando a la meta. Sí. Va a ser random, banda. Va uh -huh. a ser de... Hoy fuimos a ver tal película y nos las pasamos bien. O hoy fuimos a la Michoacana. Uh -huh. Y no tenían paletas de grosella, así que qué pedo. <risa> <risa> no tienen derecho a llamarse la Michoacana. <laughs> Yo digo que deberíamos de quitarles la licencia en este momento. La siguiente meta es 3.200 pesos al mes. Este sería otro paso importante, que de hecho ese sería mi salario, sería el salario de Ezequiel, quien se volvería el tercer trabajador a tiempo completo de 3GB. Esto implica que los tres miembros principales del staff se dedicarían a tiempo completo a este proyecto, lo que traería como consecuencias la regularización de nuestros shows más esporádicos. Hablando de retrobordeo, hablando de memorias, los nuevos shows que hayamos creado como Viendo con los Gordos, bla, bla, bla. igual ya podríamos establecer fechas más, más duras rigurosas. Para, y rigurosas para cada uh -huh. uno de ellos. Además de que se regresaría el show Arto Fan Arto a su versión original, es decir, con muchas menos restricciones. Seguiría habiendo algunas restricciones, como lo de los memes y que uno por persona, pero ya no sería nada más 25 por episodio, ya podrían ser los 60 si quieren, ¿no? Porque mm. así como, ah, bueno, esta semana llegó mucho, así Importa. que como ya trabajamos en esto full time y trabajamos toda la semana, nos vamos a ver el jueves y el jueves vamos a dedicar tres horas a grabarte Harto Fan Arto, <laughs> Básicamente ahí el, el problema del tiempo... Pues se reduce a que pues sí, el día se acaba. Pero, pero ya. tenemos más. Ya tenemos sí. más. Pero bueno, este es un paso importante. Ya los tres trabajaremos en esto full time. 3400 sería la creación de la creación la creacióne. La creacióne de un show de video <laughs> enfocado a editoriales y opiniones de anime. Sería lo mismo que hicimos con el video de. los videos de editorial de videojuegos. Sí, pero también ya se generaría uno de anime en específico, que sería lo mismo. Sería, oigan, vamos a hablar de una película, de una serie vieja, de algún autor, bla, 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 algo así. Eh, serían editoriales de anime que podríamos elaborar rápido y cortas. Eh, obviamente... El mal genio de... ¿Cómo se llama el de Ah. Este de Miyazaki. Sí, el mal genio de Miyazaki. Sí. ¿Por qué me dice que está tan enojado todo el tiempo? <laughs> este, cositas así, ¿no? Hablaríamos al respecto de ese tipo de cosas. Obviamente no serían videos muy largos. Eh, en teoría, yo sería como que el principal encargado de este show, pero como lo del show de libros de Adrián, los tres gorros podemos participar aquí, ¿no? La otra meta que tenemos ya da un salto muy grande. No necesariamente pues significa da. que va a ser la última, última que vamos a tener. Igual y creamos luego intermedias. No quisimos crear más intermedias porque de por sí ya son muchas metas. Entonces no quisimos saturar ahorita que volvimos a hacer este cambio con muchas metas. ¿no? Nos <laughs> redondemos a 10 metas. Nos redondemos ¿Este a 10. la décima. ¿Este sí, es la décima pero meta. Podría haber otras intermedias si es que llegamos ahí. Mucha, de hecho, hay gente que expresó interés. Oigan, ¿y qué onda con Sam? ¿Y qué onda con Kid? Y eso. Podrían ser las siguientes metas. Pero eh, hemos hablado con ellos. Tenemos que hablar con ellos cuando estemos ya en esas fases. Cuando digan, oigan, es que ya estamos tres mil dólares al mes, ya es factible que podríamos llegar a 4.000 quizás después, ¿no? Entonces, oigan, decidimos Sam o Kid o quien quiera entrarle con nosotros, ¿quién podría meterse al proyecto full time? ¿Y cuánto necesitaría? Su salario, ¿cuánto sería para que ustedes se dediquen a hacer más shows todavía, ¿no? Porque ellos serían full time, nuevos trabajadores, nueva gente para generar contenido, entonces podríamos crecer y hacer esto todavía mucho más complicado de lo que ya es, ¿no? Nacho, perdón, llegó un, un mensajito, se me voy a ponerlo en, en vibrador este entonces sí eh, no significa que este brinco hasta cinco mil dólares sea el natural va a haber otras intermedias pero no quisimos saturarlo cuando ya estemos en esa vecindad de cantidad banda eh, empezaremos a agregar nuevas para que ustedes vean qué es lo que se puede hacer a futuro no pero bueno, nos brincamos a 5,000, mil, porque 5 mil es una, es una este, cantidad que ya hemos establecido, de hecho, cuando empezamos con, con el Patreon, quizás fue muy de broma, pero ahorita lo dejamos ahorita eh, fijo, porque con $5,000 mil dólares al mes se quema el mantel en un ritual grabado, va a ser, se va a hacer un video de la quema del mantel, para que este vuelva a renacer más feo que nunca. O sea, vamos a quemar este mantel que, tiene, que, vemos, que ven ustedes aquí, banda, pero no vamos a comprar uno más feo todavía. Ha <laughs> <laughs> habido gente de la banda que dice que si lo firmamos y lo rifamos, Ajá. Puede estar en las cartas. Podemos y... cortar un pedazo. Firmar esa parte y eso lo rifamos, pero sí. no se quema. Sí. No, hay parte que se tiene que quemar, por Dios. Sí, o sea, dijimos que eso iba a ser. Y pues sí, renacerá con una carota de Goku. No, Goku no voy, a, no voy a asegurarlo. No, bueno, o sea, tiene que ser feo. Sí, siempre cuando sea fea. El otro día encontramos unos cuadros o sea, no similar, solo, pero más chillón. No solo es un, un ¿No Goku. ¿No lo sientes, hombre? Tiene que ser un bootleg Goku. <laughs> tiene que tener bigote. Y barba. <laughs> eh, el otro esfuerzo que haríamos si llegáramos a esta cantidad de dinero banda es que ya con esta cantidad mensual está más que asegurado la la, la salud económica del proyecto, entonces. Algo que haríamos, que eh, trataríamos con todos los medios posibles, sería tratar de desmonetizar todo el contenido que tenemos en YouTube. ¿Qué quiere decir esto? Eh, lo que haríamos sería quitar todos los comerciales de nuestros videos para que eh, nadie tenga que ver algún tipo de anuncio cuando vea algún tipo de nuestro contenido. Esto tiene consecuencias interesantes. Porque si podemos desmonetizar y nos dejamos de preocupar por el hecho de que copyrights y cositas así, y bla, bla, bla. Podríamos ya empezar a hacer gordos juegan de Nintendo. Series de streams de Konami. Series de streams de Konami. Porque puta madre, Konami es súper molesto para las series. Entonces, sí. ya estaríamos hablando de otro tipo de apertura, ¿no? Uh -huh. eh, muchas de esas cosas no las hacemos precisamente porque siempre tenemos el problema de que hoy oh, nos van a desmonetizar el video o nos va a generar copyright strike porque está monetizado el video. Uh -huh. Entonces, si no, ten, si no hacemos eso, no hay necesidad de pensar en eso, ya podríamos incluir básicamente todo. Ajá, de sí. de, de, de lo, lo que tiene que ver Y habría Let's Plays de Nintendo Y habría más cosas de Nintendo en ese sentido Porque pues, ya ven que Nintendo también es muy Muy este, muy perro en ese sentido de los copyrights Pero okay. sí, 2K también, okay, también es muy perro. Entonces ya podríamos hablar de otras cosas Esa es la meta que tenemos Ahorita, ¿no? Para 5000, pero como les decía Puede haber antes, puede haber una de 3800 3, Una de 4 o lo que sea, ¿no? Entonces Eh... Sí, esas son las metas que tenemos establecidas. Si tiene algún comentario con respecto a estas metas, banda, por favor díganos en los comentarios, eh, en, tanto en Patreon, tanto en, estos, en los comentarios del podcast. En YouTube, lo que sea, por favor, díganos este qué piensan, si les parece bien, si les parece mal, si tienen alguna idea, algo que se les ocurra que podríamos incluir, lo tomaremos a cuenta. Recuerden, banda, que también no puedes, no no quisimos ofrecerles cosas muy exageradas porque lo que queremos es cumplirles las metas, no nada más prometerles el sol, la luna y las estrellas y nada más darles un papel todo doblado. Entonces, o sea, eh, todos los shows que mencionamos aquí son shows que creemos podemos hacer eh, de manera competente. Sí. Porque, Porque al, por final, están ahí. Al, al final de cuentas todo necesita tiempo, y si queremos que sea un producto de calidad, pues, obviamente re requiere de nuestra atención, nuestro tiempo y el esfuerzo. Entonces queremos darles algo de buena calidad, banda, ¿no? Oye, vamos a pasar a lo que sigue, que es las recompensas para la gente que nos está apoyando con diversos niveles de apoyo. Ahorita tenemos una que es la inicial, que es la de muchas gracias por tu apoyo, que es básicamente si empiezan a, a donarnos en Patreon desde un dólar, un dólar simplemente, quizás dos o lo que sea, eh, se llevan como recompensa eh, el hecho, bueno, todas las cosas que ya tenían los Patreons anteriormente antes de que hiciéramos estos cambios. Que es que su nombre va a aparecer en el listado que aparece al final de todos nuestros videos, ahí de agradecemos a todos los Patreons salen los créditos de, todas las, de todos nuestros Patreons que nos están apoyando, y de vez en cuando son seleccionados cinco para ser nombrados en alguno de los videos. Uh -huh. Eh, esa selección no es al azar, de hecho si sí llevamos un control de que a qué persona no se le ha nombrado, entonces se agarra esa persona para que se le nombre por uh -huh. lo menos en un video uh -huh, uh -huh. Obviamente, como va a haber más Patreons, de hecho ya hay más Patreons de los que teníamos antes, va a aumentar un poquito esto más. Se va a tardar más. Se va a tardar un poco más, pero es garantía de que eventualmente van a ser nombrados porque no es a la zarbanda. si llevamos un control de que esta persona no, no ha sido nombrada nunca o esta persona ha sido nombrada tres veces, entonces no hay que nombrar a otras personas. Exactamente, ¿no? sí. Entonces sí, eh, ese, ese, ese lleva un control más estricto en ese sentido. Entonces, esa pues sería su recompensa por su enorme esfuerzo que es apoyarnos con su dólar al mes. Les agradecemos infinitamente. De hecho, a la banda que ya está ahí metida. Un comentario especial. Que tenemos en este apartado, banda, es que cuando hicimos el cambio, eh, no pudimos evitar que el, todos nuestros patrons se quedaran condensados en este tier. Si ustedes ya, desde antes de que hiciéramos estos cambios, nos estaban donando una cantidad mayor a un dólar, eh, por favor, banda, van a tener que cambiar su tier manualmente sí. para que les podamos otorgar las recompensas subsecuentes. No fue un cambio automático. Si ustedes ya estaban donando 5 dólares, no en automático se van a poner en el tier de 5. Tienen que hacer el cambio manual ustedes para que reciban la recompensa, banda. Nosotros no los podemos cambiar porque básicamente no nos permite Patreon. No nos permite Patreon. No, y no, no. Y bien que no lo hace. Sí, o sea, o no debería. No, porque <laughs> si no, yo podría poner... ¿Y este que nos dé 8? Y está este nos no da 50. <laughs> y nos da 1.000. llegamos <laughs> eh... a la meta, banda. <laughs> <laughs> no, no. Como no, nosotros no podemos manejar eso, sí. por obvias razones, uh -huh. ustedes tienen que hacer el cambio manual al escalón que eh, sientan... Les corresponde. Les corresponde. Entonces, sí, ahorita en este tier tenemos a 228 personas, ahorita en lo que estamos grabando el episodio, pero muchos de ellos es posible que no estén donando un dólar, sino más. Entonces, por favor, revisen eso, banda. En caso de que estén donando más, es, cambien el tier para que se les otorgan las, las recompensas correspondientes, ¿no? Eh, el tier que tenemos después es el de Wesker -tástico, que es de 5 dólares o de, Para arriba. 5 dólares como mínimo, ¿no? Eh, 5 dólares. Eh, con 5 dólares aplica la recompensa anterior, quiere decir que ustedes van a ser este, reconocidos en los créditos de los, de los podcasts y de vez en cuando van a ser nombrados en alguno de los videos, digo no en los podcasts, en todos los videos, y de vez en cuando van a ser reconocidos en alguno de nuestros videos. Además de que ganan acceso al canal especial que tenemos ahorita en Discord, para que puedan básicamente comunicarse directamente con nosotros y sugerir el tema de la semana de los podcasts. Ajá. Eh, ese, esa sala de Discord solo es accesible con nuestros Patreons de 5 dólares o más y nuestros suscriptores de Twitch. Ajá. Entonces, como queríamos hacer la equivalencia de entre 5 dólares y 5 dólares de la suscripción de Twitch, los quisimos englobar en eso, por eso dimos el salto directo a 5 dólares. Hay gente que ha comentado que si hacíamos uno de 3 o algo así. Ahorita no tenemos uno en mente, pero si se nos ocurre algo, igual y podríamos hacer un intermedio, porque sabemos que el, el salto de uno a 5 dólares puede ser bastante estrepitoso sí. para algunas personas. Entonces, de momento no lo tenemos, pero no nos cerramos al hecho de que podría haber uno de tres. Si se nos ocurre algún. Eh, alguna sugerencia. Alguna sugerencia o algo, por favor, díganos la banda para ver si podemos eh, materializar algo y creemos un nuevo tier. Eso, eso es bastante flexible. Podemos hacerlo cuando queramos, ¿no? Pero bueno, ese, 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 esa sala de disco, como decía, es exclusivo de nuestros suscriptores de Twitch y de los Patreons de 5 dólares para arriba, donde nos pueden sugerir eh, temas de la semana para el podcast. Ahí mm -hmm. también se van a poner links para encuestas para que participen en, este, eh, en algún tipo de decisión, algún tipo de discriminación para el tema del podcast. Y adicionalmente, si sí si llegamos a la meta de 1400 dólares al mes, que son los, este, los videos editoriales, van también. a poder también sugerir temas para los videos editoriales, ¿no? Entonces, esa es una meta a futuro que se puede aunar a este, eh, a este tier de Wesker Tástico. La otra recompensa que tenemos es una recompensa que desafortunadamente no podemos poner tácita en nuestro estatuto de Patreon debido a algunas políticas que tiene el sitio. Ajá. Te estuvimos checando y Patreon sugiere fuertemente que no lo hagas debido a ciertas situaciones que tienen las leyes ahí en Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. Entonces, como nosotros somos un proyecto aquí mexicano, en teoría no aplicaría para nosotros, pero queremos llevar la cosa tranquila, así que decidimos dejarlo afuera. Pero es muy importante que se enteren también de esta recompensa para que no haya dudas, ¿ok? A partir de 5 dólares, nuestros Patreons que tengan este tier o más arriba, entran también eh, a nuestra rifa mensual, ¿ok? Vamos a estar manejando una rifa cada mes, mes con mes, para nuestros Patreons y una rifa también mes con mes para nuestros suscriptores en Twitch. Por eso quisimos hacer también la equivalencia, 5 dólares y 5 dólares, que es lo, el inicio. El, en Twitch lo mínimo son 5 dólares, en Patreon obviamente pueden donar menos, pero bueno, a partir de 5 entran a la rifa. Va a haber una rifa para Patreon y una rifa para Twitch, ¿ok? Uh -huh. En esa rifa el premio mensual ajá, va a ser el equivalente a mil pesos mexicanos. En su portal digital que más les agrade. Ahorita nada más estamos manejando cuatro: que sería la PCN, eh, el Xbox Live Marketplace, la Nintendo eShop y Steam. En esos cuatro, básicamente se va a tomar a todos los Patreons que hayan pasado su pago de 5 dólares como mínimo. Se va a hacer una lista y se va a hacer un sorteo en vivo a través de un stream. De esta persona ganó. ¿no? Uh -huh. Se contacta a esa persona, se le pregunta: Oye, tenemos estas cuatro opciones. ¿Qué quieres? ¿50 dólares en la PCN? ¿1000 pesos en la Xbox Live Marketplace? Mil pesos en la eShop... O mil pesos en Steam... Nos dice... Ok... Se le manda su código... Felicidades... Ganaste... Básicamente uh -huh. eso... Así de sencillo... Ok... En Twitch va a lo mismo... Va a haber un pool de Twitch de todos nuestros suscriptores, se va a hacer un sorteo y se le va a dar lo mismo, la, el, exactamente el mismo premio, ¿ok? Entonces, eh, es importante que lo sepan, banda, para que se enteren que hay una recompensa adicional, pero que desafortunadamente no podemos poner como tal en, en Patreon. Estábamos pensando igual y poner una nota medio vaga al final para que, que la gente se entere que entras a las rifas, pero eh, ya veremos si la colocamos o no. Nada más es para que se enteren, banda, ¿no? Eh, estos sorteos se van a llevar a cabo a inicios de mes. Eh, la fecha de corte va a ser el 5 de cada mes porque el 5 de cada mes es la fecha límite para que pase su tarjeta o su Paypal en Patreon. Uh -huh. Ajá, entonces ahí sí define quién sí pudo participar ese mes como Patreon del proyecto. Uh -huh. Entonces, para la gente que sí pudo hacer el pago, este son los que van a ser considerados para la la la, la la rifa. Sí, la igual limita. en Twitch. En Twitch. En Twitch su suscritos a partir de hasta el 5. Si el 5 si de cada mes tienen estado de suscrito entran a la entran rifa. A la rifa. ¿Okay? Entonces, eh, ese es uno de los incentivos que tenemos para la gente que, 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 que quiera unirse también a nuestro peito, No Se pueden ganar cada, cada mes mil pesos, ¿no? En un, uh -huh. en un apartado digital. ¿no? Eh, sabemos que hay gente que vive fuera del país. Eh, entonces, para eso ahí tenemos situaciones especiales. Se trataría de comprar, obviamente, una tarjeta de equivalencia de su país. Uh -huh. Sería todo lo posible en caso de que sea eh, necesario hacerlo. Pero en, luego sucede que no se puede si no se puede lo que haríamos el último de los recursos el último 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 de los recursos en caso de que no se pueda para garantizar su premio se les haría un, un depósito quesito. directo a su paypal no para que ustedes puedan disfrutar de ese dinero uh -huh. muchos durante el stream cuando mencionamos esto estaban preocupados pero no se preocupen es algo que se puede manejar si sí. Sí, sí, no se puede hacer por uh -huh. falta de dinero se les va a decir este es el último este es el último banda ya y no ya nos alcanza Ajá, también pero... díganos, lo que me interesaría saber es si ustedes creen hay mucha gente que se sentía un poco incómoda porque sentía que el premio era muy grande Ajá. si si hay mucha gente así coméntenos porque lo lo que podríamos hacer sería bajar la cantidad, sabes que no van a ser mil, van a ser 500 pesos, ¿ok? Uh -huh. Depende de ustedes. Díganos, uh -huh. porque lo, el uh -huh. chiste es que estemos contentos y cómodos, banda. Si sienten que es mucho, por favor díganos, ¿no? Nosotros sentimos Igual, que y luego lo hacemos nos sentimos que lo podemos manejar y sentimos que es una buena recompensa, pero si uh -huh. ustedes sienten que es mucho, díganos y si hay mucha gente que lo comenta, podríamos hacer una encuesta. Para ver qué es lo que piensa la gente en realidad. Y uh -huh. se puede bajar. ¿Sabes qué? En lugar de que sean dos mil pesos al mes, porque sería mil pesos para Payton y mil pesos para Twitch, podrían ser mil pesos al mes, quinientos para Payton y 500 para Twitch. Eh, mucha, muchas personas también están diciendo que preferían que fueran cosas físicas, uh -huh. playeras, tenemos muchas playeras, obviamente. Pero ahí entra un problema más grande. Uh -huh. eh, la distribución de playeras en México no es un problema. Uh -huh. pero, en pero en el extranjero es un gran problema. Tan grande es que, de hecho, luego el envío nos sale más caro que cinco premios. <laughs> Ajá. Sí. Entonces, no es manejable porque no nos gustaría que fuera solo México. Solo México. En cambio, sentimos que un regalo digital puede llegar a en cualquier, cualquier parte. parte sin muchos problemas porque enviar cosas a Argentina, a España, a Chile, a gran parte de Sudamérica uh -huh. es muy caro. Si queremos que llegue. Sí. Porque podemos enviarlo <laughs> vía Correos de México, pero los mexicanos. Que lo han usado, saben que es terrible. No, los correos nacionales <laughs> en general son pues, muy malos. ¿eh? <laughs> Entonces, sí. por lo mismo, eh, para asegurarnos que llegue, Exactamente, nos para más claro el caldo que las albóndigas. Que las albóndigas, al fin de cuentas, sí. Uh -huh. eh, esa es la razón del por qué queremos que sea un regalo digital. Ajá. Sí. Eh, también tenemos el siguiente este, escalón, que es el seguidor de Modoc. Eh, el seguidor de Modoc ya es de 10 dólares para arriba. Eh, Aquí aplican todas las recompensas anteriores, es decir, ustedes entran a la rifa, son nombrados al final de los episodios y pueden participar en el en el este en el en la sala de Discord específica para el, la retroalimentación del podcast y eventualmente también el show de opiniones, ¿no? También los Patreons de este nivel tendrán consideración prioritaria para participar en los streams y episodios de los gordos juegan que involucren multiplayer, ajá. Eh, por ejemplo, los viernes de Overwatch. Eh, este tipo de organización lo llevaría a cabo en Patreon para que ustedes puedan este, tener algún tipo de consideración prioritaria. Saben que, oigan, el siguiente viernes de Overwatch lo vamos a hacer en PlayStation 4. Eh, necesito 5 jugadores, 4 jugadores. De aquí, ¿quién quiere participar el siguiente viernes, uh -huh. no? China dice, bueno, se agarra. China de, de, se, de se, se, abre de, se abre a Twitch o lo que sea, ¿no? Ahorita de momento tenemos todo este desmadre eh, para la gente que quiera eh, participar, ¿no? Eh, esto también implica algunas cosillas, algunos cambios que podemos este, efectuar. Si, por ejemplo, ahorita tenemos 7 patrons que están en este, en este tier, muy amablemente. Por ejemplo, oigan, viernes de Overwatch, la semana que entra, ¿eh? ¿quién podría participar? Yo, pero es que soy de Xbox. Ok, lo que ya vamos a hacer es que ya vamos a empezar también a jugar viernes de Overwatch en Xbox, ¿no? Porque uh -huh. queremos darle su recompensa, banda, también a la sí. gente que está aquí, si, si se da el caso, ¿no? Si, si no hay nadie que juegue Xbox, pues no. En ese sentido, porque pues, de hecho tomaríamos prioridad de jugar en PC y en PlayStation 4, que es donde están nuestros Patreons de este tier, ¿no? Mm -hmm. Pero si sí si se da el caso, con todo gusto empezamos también ya a jugar bienes de Overwatch en PC, en, digo en Xbox, ¿no? Eh, también tiene una, una meta agregada, es, y es que si logramos este, llegar a los 2000 dólares al mes, es decir, que creamos ya el show de Viendo con los Gordos, solo los eh, Patreons de este nivel eh, van a poder contribuir para decirnos qué película ven. Básicamente va a ser. Ten, queremos hacer. El próximo show de una de estas cinco películas. Voten. Uh -huh. Voten. Uh -huh. cual quieren. Y ya. Ajá. Los Patreons de este nivel podrían decidir este, el show de Viendo con los goros. ¿Cuál sería el siguiente episodio, ¿no? Uh -huh. eh, el siguiente tier que tenemos es Lord Bombón. El de 20 dólares o más. Este, de hecho, tenemos más Lord Bombones que sí. seguidores de Modo, lo que es muy raro. Sí. Pero bueno, eh, tenemos ahorita nueve Patreons en ese tier. Muchísimas gracias. Gracias. Eh, todos aplican todas las recompensas de los niveles anteriores. Ajá. So, son considerados para los multiplayers. Le entran a la rifa, son nombrados al final, todo se va acumulando, banda, ¿no? Ajá, Cada todo. tier ganan nada más perks nuevos, ¿no? Sí. Eh, en este te conviertes en un Lord, Lord Bombón del proyecto y patrocinador oficial del podcast. Aquí serás nombrado en todos los episodios mientras te mantengas en este grupo. Lo que estábamos pensando es que antes de la sección de comunidad vamos a tener un apartado para patrocinadores oficiales del podcast y lo que vamos a hacer es nombrarlos. También lo que estábamos pensando es dejarles que estos patrocinadores nos manden una línea de texto o algo así, mandando siempre saludos a la misma persona o mandando un mensaje o uh -huh. lo que sea. Es más, si tienen una compañía o un puesto en la Friki Plaza o lo que sea y quieren, oigan, les recuerdo que pueden pasar a comprar juegos en la Friki Plaza, bla, 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 tal. ¿Ah? Pueden mandárnoslo. Vamos a limitar a cosas. Como un tweet, vamos a no, decir. Sí, no, no, aparte de que sean... PG-13, PG en el sentido de ah, que sí. no haya hate speech, sí hay. nada de uso excesivo de groserías y cosas así, porque a pesar de que nosotros somos groseros, tampoco estamos hablando todo el pinche tiempo así. Entonces, eh, digamos que vamos a revisarlos y nosotros tenemos que aprobar el mensaje, por así decirlo, pero básicamente podrían darle como promoción a lo que ustedes quieran, uh -huh. en el sentido de viatart, oh. lo que quieran, sí. todo el tiempo. ¿ajá? Ajá, entonces, <laughs> todo el tiempo estaríamos hablando antes de comunidad... Nuestra sección de patrocinadores, los bombones del proyecto, uh -huh. son tales personas y se les agradece y nos manda. De hecho, creo que está Ayori ahí, ¿no? Sí. A Yori dice que jueguen toque Tattoo Girls. Porque claro que lo dice. Obviamente, todo esto es como mencionamos lo de la rifa, es igual ahora, hasta que pase el pago. Hasta que pase el pago. Entonces, de hecho, ahorita no hay nadie. Uh -huh. Ajá. Eh, ahorita, hay hay muchos, ahorita hay muchos potenciales, potenciales, pero el 5 de marzo se va a ver quién, ¿quién realmente si sí pudo pagar o no. Exactamente. Entonces. Esto lo vamos a empezar a hacer en el podcast después del pago, que es el podcast del. como 7, 8 de marzo. Uh -huh. y de ahí para el real, ¿no? Sí. Entonces, en estos, en estos últimos no lo esperen, pero siempre en comunidad va a haber. y agradecemos a nuestros patrocinadores que son tal, 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 tal y tal. Sí. Eh, también los. Eh... Los este, Lord Bombones de este proyecto eh, ganarán acceso a encuestas esporádicas para ayudarnos a definir también qué juegos reciben mini reseña y cuáles no, por así decirlo, ¿no? Si hay meses muy retacados de contenido así de que es que salieron muchos juegos y no sabemos a qué hacerles reseña, oigan, Lord Bombones, tenemos estos cinco juegos, ¿a cuáles a cuál dos si le hacemos? O uh -huh. a, cuál, a cuál si le hacemos, ¿no? Voten. El que gane pues, se lleva su mini reseña, ¿no? Eh, obviamente aquí hay una nota en el sentido de que. Hay meses en donde sí le podemos hacer a todos, o tenemos que hacerle a todos porque nos lo mandó Bandai, o nos lo mandó EA, o lo que sea. Eso se les tiene que hacer algo porque a final de cuentas es un compromiso que nosotros tenemos por PR, ¿no? Entonces, eh, cuando se pueda dar la oportunidad de que ustedes puedan definir, este, se les va a abrir una encuesta. De hecho, uno que hubiéramos podido hacer este mes sería, oigan, eh, Rafa tiene libre, ¿qué hacemos? ¿A Iconoclast o a Celeste? Decidan cuál de estos dos recibe mineros mi sí. Entonces, eh, como no hubo encuesta porque no teníamos esto todavía. Fue iconoclast. Decidimos que fuera iconoclast. <laughs> ah, entonces, eh, sí, ustedes podrían definirnos con encuestas esporádicas. Esto no va a ser como recurrente, no va a ser todo el tiempo, pero cuando suceda, solo los, los patrons de este nivel van a ayudarnos a definir ese, ese tipo de cosas, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Después de eso tenemos el último tier, que de hecho pensamos que no íbamos a tener tantos, pero ya tenemos tres. Eh, esperando a ver si, si pasa su pago, ¿no? <laughs> este, que es Cthulhu Wins, que es de 50 dólares o más. Ajá. Aquí aplican, obviamente, todas las recompensas anteriores. Y una vez confirmado tu pago, automáticamente tienes el derecho a definir un episodio de retrogordeo o una serie de gordos juegan de máximo tres episodios al año. Eso qué quiere decir que solamente va a ser una vez por año. ¿Ok? ¿Por qué una vez por año, banda? Porque no tenemos hasta ahorita el tiempo para hacer siete episod un episodio de retrogordeo a huevo al mes, ¿no? Una no, se puede. Así. no se puede. Sí. Entonces, básicamente, sentimos que este va a ser uno de esos tiers que va a ser usarse cinco veces y luego lo vamos a tener que quitar, porque de hecho ya llevamos tres de los cinco posibles. Ajá. Uh -huh. Si pasa su pago y el siguiente mes no quieren renovarlo, se entiende completamente. Eh, Simplemente ya se gastó un ticket que podemos gastar ese año, ¿no? Sí. Ahorita quedan dos, digamos, ahorita ya definimos, si pasan los pagos de las tres personas que están ahorita, ya se definirían tres episodios de retrobordeo de Gordos Juegan, quedan dos disponibles para que alguien los use. ¿no? O de retrogordeo o, sí, ver, eh, Porque, o de retrocordeo, perdón. Es O, banda, no es I. No es I, es sí. O, retrocordeo. Es sí. uno o el otro. otro. Eh, eh. No sabemos si después vamos a poner otra, otro escalón de recompensas. De cuenta, yo, yo sería a de 30 o 35, algo así vamos más Vamos a ver. Para darles algo recurrente. Ajá. Como mencionamos, esto no es el... Eh, no, no es, es la definitivo. versión final, no es definitiva. Uh -huh. Eh, bueno, no sí, hay, sí, hay es la versión que... final, pero no es definitiva, eh, <laughs> porque se nos pueden ocurrir otras cosas, o ustedes uh -huh. mismos pueden darnos este su, igual, reta... ¿no? por, por eh, su pues... retroalimentación, como estábamos diciendo uh -huh. hace rato, por ejemplo, con las eh, con las eh, rifas, rifas, eh, de... o, el, o lo del tier de dos o tres o dólares, lo tier de dos o tres dólares, o sea, to todo puede modificarse. Uh -huh. ¿Eh? Sí, eh, eso es lo que nosotros hemos tenido en mente. Uh -huh. Sí. Eh, en general, la, la banda ha, ha, respondido ha respondido muy bien. Esos son todos los escalones que tenemos ahorita. Sí. Eh, lo único que les podemos notar es que las metas son un poquito más rígidas. ¿ah? Sí. Porque ahí sí dependen mucho de nuestra planeación. Sí, o sea, quizás a ustedes se les antoje un show de antología donde hablemos. Paso a paso de cada juego de una serie. ¿Suena padre? No lo podríamos hacer. Ajá, sí. entonces. Ahorita no. La idea quizás, eh, o sea, si ustedes eh, también dan ideas de shows, podemos verlas y quizás algo que nosotros no vimos, digo ah, esto sí se puede o hacer. O igual, si quieren, que pongamos una meta antes de Rafa, ¿no? Una meta de 900 dólares, que sea algo manejable. Ah, oye, eso o sea, lo podríamos es, hacer, sí. no se nos había ocurrido. Okay. Ah, eso, eso sí. Eh, pero las metas. Lo más seguro es que se queden como están, ajá. Sí, sí. Eh, los, los escalones pueden modificarse dependiendo de lo que ustedes quieran también. Podemos agregar intermedios o, o agregar más altos si es que se les ocurre algo. Sí. Yo digo Pero que... Nosotros debía... no, no se nos ocurre nada más, la verdad. Sí. Porque hemos visto otros Patreons y muchos son... De, lo de los créditos, muchos no son el dólar, sino son hasta 5, ¿no? Uh -huh. Entonces, digamos, nosotros no. Lo pusimos más abajo. Sí. Eh, entonces, bueno, hasta ahí es donde se nos ha ocurrido, ¿no? Ajá. Uh -huh. Eh, obviamente, como, le, como reiteramos, que no es la versión final, mucho puede ser modificado. Y reafirmarles, Van, esta es una nota muy importante para que no haya confusión, es que, eh, como habrán notado, y espero que lo hayan entendido, ninguna de nuestras metas, ninguno de nuestros tiers involucra la restricción de contenido para nadie. No se va a restringir contenido, nadie va a recibir contenido antes, nada. Sí, Ustedes van a poder seguir viendo también, y disfrutando sabe, el contenido. Donen o no donen, van a poder disfrutar. Lo que van a tener los Patreons de ciertos niveles para arriba, bueno, de hecho, todos tienen algún tipo de reconocimiento especial. Eh, otros tienen reconocimientos más grandes, porque pues, obviamente su donación es mucho más grande y se uh -huh. les quiere reconocer el esfuerzo enorme que hacen. Sí. Entonces, eh, sí, eh, no se vayan con la idea de que vamos a empezar a restringir contenido y que sí, solo no. los Patreons van a poder ver este show. No, todos. Okay, todos, sí, todos, todos. semana eh, esta semana está la reseña nada más para los Patreons no, y nada más sale hasta No. No, 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 no. Todos van a poder ver nuestro, el contenido el momento en el que salga al mismo tiempo. Lo único que se van a perder es lo que mencionamos: esas encuestas. Uh -huh. Así como. Acceso a la sala de Discord. Acceso a la sala de Discord. Que de hecho, banda, si ya están en Patreon, en alguno de los escalones que den este acceso, los invitamos a que ingresen. Ya eh, está hecha la sala. Sincronicen su cuenta de Patreon con la de Discord para que les haga la asociación automática, ¿no? Sí. Eh, entonces. Digo, no hay contenido restringido, sí va a haber, digamos, la restricción en el sentido de que solo los Patreons pueden entrar a esta sala de Discord. No es que nuestro Discord sea exclusivo para Patreons, no, no, de, de hecho, el Discord de... es público. El Discord, Discord es puede público, entrar pueden ser. entrar. O sea, ahorita todo lo que tenemos eh, para la gente que no esté dentro de sus posibilidades donar, no van a perder nada. Mm -mm. O sea, todo para, para ustedes, que pues, hay mucha gente que siempre nos ha dicho que. Yo quisiera, pero es que pues, ahorita no si puedo. No se puede, y, no se puede. No se puede, no se preocupen y no se sientan mal, por favor. O sea, mm. lo, de veras que la gente que dice que es que no me siento mal porque no puedo contribuir. Contribuyes hablando de él, viéndolo, o nada participando. más participando, participando nada más con eso y, te, y también te agradecemos enormemente. Eh, y no vas a perder nada de mm. lo que de lo que te, tú estás viendo de todo el contenido que estás viendo de las reseñas, los podcasts y todo. Todo lo vas a ver y lo vas a ver al mismo tiempo que lo pueden ver los Patreons también. Sí. Lo, ahora sí que lo, lo que tratamos de hacer con esto es reconocerles el esfuerzo que, pues eh, sí implica un poquito más el esfuerzo económico. Sí, eh, también como nota, eh, estamos viendo también qué hacer con los tiers de Twitch. Eh, sabemos que hay Twitch mm -hmm. que podrían ser comparativos, de hecho hay tiers de 10 dólares y tiers de 25, podríamos hacer equivalencia con el de 10 y el de 20 Patreons. Mm -hmm. Tenemos que ver cómo hacerle porque en Twitch es un poco más complicado para que reciban las mismas recompensas o algo similar. Uh -huh. eh, porque si... Sí, Patreon está hecho precisamente para eso, para generar este tipo de escalones. Esas cosas? Twitch... Las recompensas de los suscriptores o los tíos más elevados de Twitch son para Twitch generalmente, ¿no? Entonces, podríamos darles esas, ¿ajá? Eh, igual y ese sería el límite que podríamos dar, pero trataríamos de ver cómo hacer algún tipo de equivalencia. Lo que sí quisimos hacer fue lo de la rifa porque queríamos hacerlo de hecho en Twitch. Uh -huh. Ajá, pero ya, sí, ya, pero ya nos, planeando. nos frenaba el hecho de que en Patreon no pudiéramos hacerlo porque no había una equivalencia. De que Es que en Patreon... Obviamente, puedes sentirse algún tipo de disparidad por el hecho de que en Patreon entras con un dólar y en Twitch entras con cinco. Sabes que ahora que hicimos esto, vamos a aprovechar y hacer eso que queríamos hacer desde hace rato. Igualados. Igualados, ¿no? En ese sentido, para que no haya quejas eh, uh -huh. por ahí. Mucha gente tenía también la duda de que si es que yo soy Patreon y soy suscriptor de Twitch, entro a la rifa, si entras este, ¿sí a las dos rifas. Sí. Porque estás contribuyendo de dos Entenazos formas diferentes. Claro. Sí, sí, exactamente. Entonces, básicamente, compraste un boleto para la rifa de Patreon y compraste un boleto para la rifa de Twitch. Podías uh -huh. ganar en ambas. Ah, entonces. Sería raro. Sería raro, pero bueno, puede, puede pasar. Así uh -huh. como, no mames, güey, te fue chingón este mes, güey. <laughs> este, reiteramos, Rafa es la primera meta por obvias razones. Las razones son... Distribuir mejor la cantidad de trabajo. Sí, sí porque Ajá. también sí hay comentarios que dicen que eh, a lo mejor uno de ustedes dos ah, para hacer el contenido. Uh -huh. eh, hubiera sido mejor que yo fuera el primero porque uh -huh. yo puedo renunciar de inmediato. Yo trabajo por honorarios, básicamente puedo decirle pito a todo mundo y me largo, ¿no? Uh -huh. Sí. Rafa no trabaja por honorarios, trabaja por contrato. Entonces el problema es que digamos, digamos que llegamos a la meta hoy. Uh -huh. Uh -huh. Y yo fuera el primero, llegamos a los 1200, bueno, mil, en mi caso son mil, ¿no? Eh, el problema es que el próximo año Rafa tiene que volver a renovar su contrato, y entonces otro año entero, y luego otro año entero. No hay escapatoria. O dijeran, bueno, cambiamos <laughs> entonces. Uh -huh. Ajá. Cuando lleguemos al año, este, ya le damos el salario. Y bueno, ¿yo qué? Yo, me quedo, <laughs> yo, yo sí renuncié. Entonces, lo, lo, primero tiene que ser Rafa. Queremos hacerlo en orden, man. Ajá, primero tiene que ser Rafa. Porque si no, no sale el dinero. Estamos lista vez. a salir primero para poder distribuir el trabajo uh -huh. y que todo pueda crecer uniformemente. Veanlo de esta forma. Este es un año de preparación. Si llegamos a la, a la meta antes del, de enero del 2019, eh, que sería más o menos cuando Rafa podría incorporarse, eh, lo que haríamos sería acumular, ya saben, el salario de Rafa. Saben qué? llegamos a los 1.200 desde mayo. ¿Ah, ¿Sabes qué? Desde mayo se empieza a contabilizar estos 1.200 para acá, para acá, para acá. Para acá y se garantizan seis meses de trabajo para Rafa. ¿Sí? Ajá, entonces con eso ya podríamos ver si después expandimos, si hacemos un push diferente de otra forma, o lo que sea, ¿no? Eh, es necesario porque no se resolvería el problema más grande que siempre hemos tenido. Cuando Tiempo. llega gente nueva, cuando llega gente que no se ha enterado mucho de cómo funciona el proyecto, eh, en un stream, generalmente ocurre en un stream, ¿y por qué no está Rafa? ¿Y dónde está Rafa? ¿Y por qué Rafa no vino? Y bla, bla, entonces... Así ya podemos resolver el problema más grande que tenemos y es ¿dónde está Rafa? Así es. <laughs> ya Rafa estaría aquí. Así es. O así. si no está, es, va a estar mañana. Porque hoy no, hoy no hoy estuvo no Rafa, nada más no. porque no. Ajá. Ajá. Hoy no vino porque <laughs> mañana va a venir. Hoy no vio, tenía diarrea, pero no era porque estuviera, estuviera no, trabajando en otro lado. La verdad es que eh, eh, durante los streams de la semana eh, hay algunos donde vamos, sí, bueno, llegamos a la meta, hay algunos donde vamos a estar los tres, pero hay algunos donde va a seguir siendo nada más dos. Mm. O uno. O uno. Eh, por diferentes razones. La más no. obvia es bueno, ¿por qué, qué más vino, vamos a decir, Rafa y Ezequiel? Bueno, porque den está jugando Sao. Ajá. está, ah, jugando bueno, está sao. trabajando. Otra cosa, de hecho, también eso me lo, ahora que estuve haciendo la transmisión de Castlevania, uh -huh. sí, pues mucha gente está, pues, con toda razón, preocupada de, hoy, ¿cuándo chingados vas a acabar los streams? O sea, o sea te tardaste tanto en para el de Castlevania, ¿cuándo vas a acabar los de Kingdom Hearts? Uh -huh. y, es, y pues sí, sí les comenté, la verdad, banda parte de... Eh, de lo de llegar a la primera meta de Patreon uh -huh. es para que yo también pueda Tenga la posibilidad de hacer streams más seguidos. Uh -huh. Entonces, Porque tendría más. Es, es lo que nos falta. Me falta tiempo. Nos falta tiempo a todos. Uh -huh. A todos. Eh, por eso las metas son uh -huh. un poco más rígidas también. Uh -huh. sí. Aunque, como mencionamos, si ustedes ponen ahorita en sus comentarios que me gustaría. Pienso esto de que podría algo... ser otra meta. ¿Mm? Ajá, se me, se, me, se me ocurre que esta meta podría funcionar o este show estaría bien. Ah, mira, ese está interesante, si sí lo podemos hacer, uh -huh. pongamos en la de 900 o yo qué sé, ¿no? Eh, todos sus ideas están son bienvenidas. Sí. Pero tampoco pueden ser muy locas. Sí, no, Porque no, no. hay gente que sí ha dicho cosas padres, innegablemente, pero no Imposible. Ajá. Hagan guías. No, no vamos a hacer guías. <laughs> no. uh, la gente Imposible. también ha comentado que onda con, por ejemplo, cosas eh. como el FanFest. Eh, también podríamos incluirlo en una meta posterior. Saben que usted, ustedes, saben que el Fanfest, como nosotros quisiéramos hacerlo, implica una cantidad de dinero muy sustancial. Pero si llegáramos quizás a una meta mensual constante, podríamos hacer una así. Si, Quedamos 10 meses ganando 6500 dólares al mes. Les garantizamos que va a haber fanfests este año, uh -huh. básicamente, ¿no? Eh, podría suceder. Ahorita no la quisimos poner porque es muy real poner ahorita el fanfest uh -huh. banda. Es una, una cuestión ridícula de dinero. Entonces. Eh, si, sí. quisiéramos, si quisiéramos un fanfest del mismo tamaño que el que hicimos. Sí. Entonces. Eh, como mínimo. Entonces, sí. sí eh, tenemos que explorar bien qué onda, qué podemos hacer. También hemos estado pensando en otras cosillas. A ver si podemos hacer algún tipo de gathering en otros lugares. No se preocupen, nunca. Se va de nuestra cabeza el poder hacer algo así, pero si no lo hemos hecho es por todas las limitantes que tenemos, banda. Tiempo eh, para nosotros es fundamental no fallarles con el contenido y, y luego hacer ese tipo de cosas implicaría fallarles con el contenido y no siempre les damos prioridad a la gran mayoría. Porque, o sea, sí quizás 20 personas pueden ir a vernos a un restaurante, ¿no? Pero 25 mil personas vieron la reseña de Monster Hunter, Ajá, entonces, ganan los 25 mil, ¿no? Entonces, sí, sí, eh, sí entonces. Está contemplado, está pensado, pero ahorita con este push inicial no Hasta es factible. Ahí. Ajá. Entonces, veríamos después cómo hacerlo, ¿vale? Pero bueno, eh, todo este desmadre es para que ustedes también, banda, nos digan qué onda con esto del Patreon. Nos den su retroalimentación, qué se les ocurre, qué sienten, qué creen que podría funcionar. No se lo callen, sean completamente honestos, banda. Mucha gente inicia diciendo, no quiero ofender, bla, bla. No. No. No, para eso no, estamos no. pidiendo retroalimentación. Díganos. Sí. Si ustedes sienten, es que siento que sus recompensas están muy chafas, la habla. Dilo. Dilo. Eh, exprésalo. Entonces podemos pensar nosotros. Dilo y No necesariamente si puedes, implica un cambio por nosotros, pero si puedes, uh -huh. danos una mejor sí. opción, algo que a ti te gustaría, uh -huh. que te sería atractivo para ti. Ah, quizás no podamos incorporar todo lo que dices, pero podríamos modificar alguna de las que ya tenemos con algo, ¿no? Qué sé yo. Entonces, por favor, banda, en esto lo que queremos es que quede claro, que quede. Eh, conciso. conciso. y que todos queden a gusto, ¿no? También lo de las rifas. Si sienten que es mucho el premio, porque la gente se preocupa, entonces, ¿para qué contribuimos si se van a gastar todo en nosotros? También, si sienten que es mucho. Que no es cierto, pero bueno. <laughs> si sienten que es mucho, uh -huh. díganos, banda. Si son muchos los que nos dicen que lo de la rifa es muy excesivo, quitamos, ok, ponemos una encuesta para que sea focalizado. Oigan, ble, 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 ble. Si gana menos, es menos. ¿Ok? Entonces, díganos banda ustedes qué piensan, por favor, aquí queremos que todos estén a gustos, que estén contentos de apoyar, que estén contentos de que este sea un esfuerzo de todos nosotros para poder hacer que el proyecto mejore todavía y sea mucho más guay, y les podemos dar el contenido que ustedes nos piden que pero que desafortunadamente no les podemos brindar por falta de tiempo. Entonces, esta es la forma este es el momento para hacer el cambio banda. Ojalá sea eh, algo positivo para todos nosotros. Ojalá que en un año ya podamos ver aquí a Rafa todo el tiempo, todos los días, para que pueda participar y esté todo el tiempo que ustedes quieren que esté. ¿Ah? Entonces... Y que usted Ay, sí, nosotros, Sí, que va a ven sí, sus pantallas, banda. Ah, Sí, sí, a ver, Rafa Potega ah. que, lo... <laughs> que lo vean tanto que les, que les dé asco, sí. <laughs> que lo vean tanto que hasta empiezan a preguntar por el kit, güey. ¿Por <laughs> qué no te el kit? Entonces, muchas gracias, banda por el esfuerzo que han hecho, muchas gracias. Antes de que hiciéramos los cambios, nuestros Patreons que estuvieron ahí desde el día 1, que se mantuvieron, muchísimas gracias. Gracias al hecho de que ustedes mantuvieron al Patreon activo, pudimos pensar en hacerlo un poco más grande. Muchas gracias a la gente que ha entrado con el cambio, muchas gracias a la gente que nos ha dado comentarios, muchas gracias a la gente que ha estado ahí al pendiente preguntando, preocupándose, diciéndonos todo. Muchas gracias, banda. Ahorita. Eh, lo que tenemos que hacer es esto: garantizar la estabilidad, eh, ver cómo funciona esto en unos meses. Si algo que está fallando, modificarlo. Obviamente, como le decimos, puede venir el cambio de nosotros, puede venir el cambio de ustedes, lo que sea. Esto es lo que presentamos al inicio: es la versión inicial, se va modificando sobre la marcha. Veamos cómo funciona y, pues, de aquí para el Real, banda. Es un esfuerzo para, de todos nosotros para ver cómo podemos garantizar más contenido de gordeo, más y mejor en los próximos sí, años. Este es el momento. Este es el momento, banda. Entonces, pues, chido. Perdón. Porque el tema no fue como. ¡Uh! Okay. No, es que hemos hablado mucho veces de eso. Perdón, yo pensé, perdón. Perdón, porque no ha sido un tema muy, muy este, rimbombante. No, no, ha no, muy, muy enfocado esto, a. Pero queremos sí. que quede bien. Sí, uh -huh. sí. No, y que se enteren. Porque, sí, les, porque, porque que... mucha, gente, mucha gente sí vio el stream, mucha gente sí vio la repetición. Mucha gente no, mucha gente no y mucha gente sí ve el podcast, ¿no? Entonces, sí. Sí, sí. sí no, lo estamos haciendo más que nada por eso. ¿sab sí, sabemos que a lo mejor es un poquito... <laughs> este, pero este, nada más es ahorita. Pero nada más es sí, es, es nada más el push inicial que estamos tratando de darle. Y no se preocupen, ya la semana entrante ya volveremos con otros de más, más ad hoc. Más, más picantón. Más picantón. Así es. Más jocoso. Va, uh -huh. que va. Pues bueno, banda, por favor, su retroalimentación en la vida después del podcast. Mucha gente puso sus comentarios de la vida después del podcast en el post del podcast, No Banda. Ahí solo van preguntas. Lo hicieron. Se hace un post <laughs> especial de la vida después del podcast por ahí del miércoles <laughs> o jueves. Generalmente... Lo hicieron y yo los acusé. <risa> <risa> Así generalmente no los <laughs> es el jueves. Últimamente ha sido el jueves. Entonces, estén al pendiente, el jueves se va a publicar para que ustedes coloquen sus comentarios y retroalimentación, banda. ¿Ok? <laughs> Muchísimas gracias. Vamos a comunidad. Muy bien, Amanda. Yo estamos aquí en la sección de comunidad. Eh, no tenemos encuesta todavía porque no hemos visto lo de las encuestas por Twitter. Igual esta semana hacemos una Si Me acuerdo el pinche martes. Pongo una en Twitter que dure del, del martes al viernes, o al martes al sábado. Y... Me acuerdo de que hagamos una vez. que Ha sido. Fue una semana muy rara sí, la semana sí, pasada, estuvo, porque tuvimos que hacer mucha mierda. Entonces, canija. Pues sí, una disculpa por eso. Pero tenemos anuncios de comunidad. ¿Qué, qué nos mandan, Rafa? Eh, tenemos primero un comentario de Ulises Petris que nos dice: Queridos 3GB, muy buenas tardes. El motivo de mi mensaje es informarles acerca del estado del proyecto de desarrollo del fangame, denominado simulador de citas de los gordos. Mucha gente ha preguntado. Mucha gente ha estado preguntando. Y sí, Ulises es parte del equipo que ha estado eh, desarrollándolo. Uh -huh. Entonces, pues ya están escuchando directamente de él. Hace tiempo hice un tema en el foro 3GB explicando la transformación del proyecto en un plataformero. El proyecto original no se pudo concretar debido a que el equipo de desarrollo se desbandó por causas ajenas al proyecto. Eh, les pego aquí el link de su dicho tema. Uh -huh. Ya no los deja. En ese momento, el proyecto se encuentra en un pequeño hiatus. Pausa. Pausa. pausa pero vemos cuatro personas dedicando tiempo real de sus días trabajando, coordinándonos y comprometidos a dar lo mejor para desarrollar el proyecto. Nos hace falta una mano extra de alguien que pueda ayudarnos con la programación profunda del juego, eh, esto en la plataforma Unity. Toda la información acerca de la convocatoria y el estado actual del proyecto, incluidas imágenes del prototipo, la podrán encontrar en el link anterior. El equipo completo ha adoptado un nuevo nom nombre, Glitched Lands, Glitched Lands, y contamos también con redes sociales. Ya nos dejan su, eh, su tanto su correo como su Twitter. Sí. Pronto estaremos compartiendo contenido fresco variado sobre videojuegos, desarrollo y demás. Gorditos, desafortunadamente la convocatoria en el foro pasó muy ignorada. Los miembros de Glitchlands nos preguntamos si podrían echarnos la mano haciendo una pequeña mención en alguno de sus podcasts, pues él aquí Ulises sobre nuestro proyecto y la convocatoria en su foro. Esperamos pronto encontrar a alguien que pueda estar interesado en ayudarnos de antemano. Les agradecemos eh, por muchísimo leer este mensaje y esperamos pronto manda estarles mandando actualizaciones más constantes a. De nuestro proyecto, por último, nos gustaría saber si en un futuro cercano sería posible contactarles de manera más personal para poder platicar algunas ideas que tenemos concernientes al proyecto de desarrollo del fangame. En nuestro equipo usamos Skype para hacer juntas, quizá. Podría ser por este medio, pero podríamos adaptarnos a cualquier plataforma que nos requieran. Asimismo, con el horario, incluso de ser necesario en caso de requerir tanto de, de, de trato directo en el futuro como representante y coordinador de relaciones públicas de mi equipo, me comprometo a presentarme en persona con ustedes si se llegase a requerir tanto. Ay, ay lo único que te puedo decir es que el hecho de que no tengamos tiempo para hacer shows también implica que luego no tenemos tiempo para hacer juntas entonces y, y menos ver personas en vivo entonces si se llega a dar va a ser en Skype bro sí perdón pero sí o sea no, no sí, mala onda eh, perdón no no no, no pues, perdón es una que realidad sea muy es, seco, una pero es una realidad. realidad sí así como sí no no no, bro, no tengo tiempo tengo que trabajar en la pinche reseña Monster Hunter de qué estás hablando sí no 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 es por no es por mala onda es que te, como pues hemos estado dice dice que ya como disco rayado mm. nos falta tiempo. Entonces, yo creo mm -hmm. que si se da el caso podríamos Pero ver, sí, de hecho, o ya sea, platicamos en, contigo en Discord, podríamos vernos en Discord rápido así como, "Oye, ta ta ta, podemos vernos, te, tengo 10 minutos. ¿Qué quieres? ¿De qué quieres hablar, hombre?" <laughs> sí, ah, sí de, podemos así, podemos vernos. Sí, o sea, ya estás en Discord. Sí. Te hemos visto. Este, tanto yo como los miembros de Glitchlands tenemos la intención de recalcarles a ustedes 3GB que vamos totalmente en serio con el desarrollo de este fangame que queremos entregarle a la banda y sobre todo a ustedes un juego de verdad disfrutable con una buena calidad en todos sus aspectos y que sea una obra que haga honra a la gran oportunidad y comunidad. todo. Comunidad. Comunidad, perdón. Sí, a la, a la <laughs> gran comunidad y todo el lore que han creado los gorditos con su arduo trabajo a lo largo de estos años. Pues... Eh, pues esperemos que suceda. Sí, esperemos o sea, que, suceda. que suceda. Muchas gracias. Eh. Qué bueno que sigan esforzándose, que todavía haya miembros eh, dedicándole pues tiempo. Ah, tiempo, pues sí. tiempo Cuando tiempo, tienes de... trabajo y tienes ocupaciones y luego te dedicas a cosas extras. Uh -huh. Así. es bastante difícil es bastante difícil creemos que sabemos a lo que estás de lo que estás hablando wink 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 de nuevo muchas gracias por leer gorditos ya para terminar con una muestra más de respeto hacia ustedes y su comunidad con la intención de no abusar de su generosidad les dejo aquí unas keys de Steam de regalo que esas nos dejó regalos esas van a van a salir, van al final. A salir en la sección de regalos pero nada más voy a terminar de leer su mensaje eh, de regalo la, para la banda junto con la amistosa invitación sincera tanto para ustedes como la banda en general que nos sigan en nuestras redes sociales esperamos que les agrade lo, que, lo que pronto estaremos compartiendo pues pues muchas gracias Ulises que Qué bueno que sigan eh, ¿Sí? con el proyecto. Pues ya no es. Eh, pues ya saben, banda ya no es juego de citas como tal. Ya va a ser un platformer. Que está bien. La verdad es que. Está, me, lo, lo siento más ad hoc. Ah, <laughs> Ellos saben. Ellos saben. Ellos Ellos saben. El yo, no que... yo no estoy ayudando. Yo, yo no... diría Wick, pero no estoy ayudando. <ríe> <ríe> Entonces no. Qué puedo, cabrón. Bueno, <laughs> <opinar>. Perfecto. <ríe> Qué... <ríe> No, ah, muchas pero, gracias por el esfuerzo, Muchas gracias, Ulises, gracias y y un a la esfuerzo, gente que sí. está involucrada. Pero, este por favor, mandad, si ustedes tienen algún tipo de eh, ganas de apoyar o de contribuir a este proyecto, <laughs> vamos a dejar la información. Espero <laughs> acordarme porque lo se me olvida, cabrón. Este, toda esta información en el post del podcast. Eh, si no, esto Ulises también está. Le dije que podría hacer recurrentemente promoción de eso en el discord para la gente que uh -huh. estuviera interesada así que oigan estamos trabajando por favor su te... usuario es logos me logos parece. Creo. entonces eh, sí vamos a, a darle promoción para la gente por si quieren terminar este proyecto de fangame de los gordos entonces pues sí muchas gracias y también gracias por los regalos no entonces los mencionaremos sí. al final del, del episodio en cuestión que estamos haciendo ahorita uh -huh. pero vamos a pasar a la sección de preguntas eh, recuerden, banda, que si ustedes quieren formar parte de este programa Lo único que tienen que hacer es tener una cuenta en 3gb.com.mx Y colocar su pregunta en el post En la página en 3gb.com.mx En el eh, post del podcast. del podcast anterior Las preguntas van en el uh -huh. post del podcast anterior La vida después del podcast va en el post en específico De la vida después del podcast Que sale cada jueves ¿Eh? ¿Eh? Si no, Rafa... ¿Cómo es un maldito narc? ¿Soy un narc? ¿Es un fucking narc? I'm going to yell about it. Eh, Esto. Esto quiere decir que si ustedes quieren que su pregunta salga en el episodio 294, pónganla en el post del episodio 293. ¿Va que va? Un narc. Muy bien, preguntas como cuáles, como la de Crypto Hambe, que dice Buenas, mis gordos, yo me considero un completionist en los videojuegos, desbloquear todos los logros 100%, etcétera. Pero siento que hay muy pocos juegos modernos donde se recompensa a los jugadores por desbloquear todo. En la actualidad, cuando consigo todos los logros de un juego, siento que ya no tengo nada por hacer y me termino aburriendo. Muchas veces con un vacío. Mientras que en juegos antiguos conseguir el 100% era una satisfacción increíble. Un ejemplo serían Mario 64, Banjo Kazooie incluso más recientes de Binding of Afterbird. Pero aquí viene mi pregunta: ¿Creen que las desarrolladoras no incluyen completionist rewards a sus juegos para que los casuales no se quejen o simplemente no les importa? Pues sí. no sé cuáles eran las recompensas grandes por completar todo en el Mario 64. ¿Las 100 vidas? Las 100 vidas. Las 100. Sí, las 100 vidas y Yoshi. Que ya, Yoshi. Las 100 vidas que ya, ya no Yoshi. Porque eres un máster en el juego y lo Sí, sí, todo? porque ya te lo sabes con los ojos vendados. Creo que son tres cosas. O sea, la razón actual es, son tres cosas. La primera es la más obvia. Mucho del contenido que eran skins desbloqueables y todo eso se las está vendiendo, ¿no? Del sí. Esa es muy obvia. Ey. Las que no son tan obvias son las otras dos. Uh -huh. La primera es. Tú que sacas todos los achievements no todos. o todos los trofeos o como quieras llamarle. ¿Has visto el porcentaje de cuánta gente hace eso? Es mínima. Sí. Entonces, para qué los desarrolladores. No estoy diciendo que no lo deberían hacer. Estoy diciendo que estoy... supongo que están pensando, ¿no? Sí, para qué le estoy metiendo cosas estoy... a mi juego. Estoy gastando tiempo de desarrollo. Si no, si no hay gente, si hay un punto cero uno por ciento. nada más lo está viendo. Y, sí. eso, es, y eso es aunado con. El tercer punto. Hacer los juegos es más caro que nunca. Uh -huh. Eso es innegable. Entonces, los desarrolladores quieren que vean la mayor cantidad de gente, el, el contenido que se va a hacer. Innegablemente, juegos como Warframe, uh -huh. el twist más grande de la historia. O el twist más intenso que tiene, pasa muchas horas adelante, como 60. Uh -huh. Ajá. Está padre el twist, ajá. Muy poca gente realmente lo va a ver. Uh -huh. Pero eso es una forma de pensar muy extraño hoy en día. La mayoría de los desarrolladores quieren que, que veas todo lo del juego, la mayor cantidad del juego. Por eso, muchas recompensas generales y extras pues, no son nada. Ahora bien, también puede ser mucho nostalgia, porque, como dice Ezequiel, conseguir la 120 en Mario 64. Estaba padre. Yo me la pasé muy bien haciéndola. Pero lo que te dan es basura. Sí. <laughs> eso fue más el viaje que el, Exactamente el destino. Sí, yeah. yes, y no lo necesitabas. Is, the journey is the, is the destination. O sea, yo tenía todo en Resident Evil 4. Tenía balas infinitas, rocket launchers, el mega boost y todo eso. Ah, ¿Tenías el pinche láser ese? Ya no me servía de nada. ¿Por qué? Porque jugar al... Podría acabar el juego con la pistola. Entonces, es una combinación de cosas. Inegablemente, Está muy padre cuando las agregan. Cuando están, cuando están bien hechas. Porque luego. Just Cause es un juego larguísimo de completar. Uh -huh. Y al final, que consigues? Tus armas están muy cabronas. Uh -huh. Eso es lo que consigues. Tus armas están muy cabronas. Y bueno, los trophies, ¿no? Que pues, tampoco son nada, realmente. Entonces. ¿Fue mucho el macheteo para sacarlo? Sí. A mí me gusta mucho el juego y lo disfruté. Pero no gané nada. Por ejemplo, hay un juego ahorita, el Mario Odyssey, por ejemplo, yo ni siquiera llegué a juntar las... Llegamos a los más de 500, llegamos a lo del Dark Side of the Moon, hicimos todo ese desmadre. Y luego así como, ¿ya, ya para qué? Ya wey, ¿pa qué? Eh. Ya, sí, pa yo qué. también me quedé ahí. No listo que sea La mejor recompensa la obtienes, según yo, son las skins que obtienes cuando ya acabas el juego y se abre y las uh -huh. puedes comprar. Ay, pues nada no, más es grindar dinero. O... Uh -huh. o sea, la que sale, la, la, no, la skin no, de Mario 64, está piolas sí. 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 Entonces, Entonces sí, mm. o sea, entiendo. La, la recompensa luego es padre. La de Banjo Kazooie creo que es mejor porque es ver el verdadero final. Mm -hmm. Mm -hmm. Es todos los Jinjos, ¿no? Pero, por ejemplo, hay juegos como Assassin's Creed que todavía hacen ese tipo de cosas. Sí, ves sí. clip según esto del banjo Tui. Ah. Te, te muestra fotos. ¿sabes? Esto va a pasar en, en el siguiente juego. Yeah. Sí. Porque me acuerdo, por ejemplo, en Assassin's Creed 2 era conseguir la armadura chingona, conseguir Ajá. así como cinemas con tu mamá uh -huh. o cositos así, sí, o sea... O sea Cositas chiquitas, pero bueno, eran recompensas al final sí. de cuentas, ¿no? Uh. Eh, lo que te puedes hacer en GoldenEye era sacar los cheats uh -huh. y eso sacar la dificultad 007. La que, pistola de oro. La pistola de oro. Pues básicamente los cheats y poder manejar la dificultad del juego, ¿no? Uh -huh. La dificultad 007 lo que puede ser es que pues, los enemigos pueden tener 1000% de vida, así como. Sí, o sea, wow. si, si, hay casos, si hay casos donde comple <laughs> estoy completamente de acuerdo. acuerdo. Pero bueno, uh -huh. es una combinación de cosas. Una es los juegos son difíciles de hacer, entonces todo el contenido que están haciendo quieren que lo veas. Uh -huh. Uh -huh. Por lo mismo, muy poca gente Realmente acaba los juegos Ni se diga al 100% Me mm -hmm. no, refiero a acabar, ve, ve tu lista De trophies y ve cuánta gente llegó al trophy que, De concluir el juego mm -hmm. Muy poca, y pues eh, Muchas cosas como skins y ese tipo De cosas, te las quieren, te las, vender, te pues las bueno. quieren vender Sí, desafortunadamente es una realidad que sí Es lamentable, pero sí, o sea, estaría padre Que si sí hubiera más juegos así, eh, indudablemente Pero sí, mucho de eso es una es, Cambia mucho la perspectiva que tiene la industria ¿No? Eh, me despido y que se la pasen muy bien, banda también Tiene una posada que no leímos, perdón. Sí, dice, ¿ustedes se consideran completionists o al menos se han dedicado fuertemente a completar unos juegos? Pero, o sea, no, yo no soy sé completionist. Juegos. La verdad ya no. O sea, cuando dije Ahora, no. Que no, y ahora nada más, no... Ah, es sí. que nada, me compré ese nivel y ese va a ser mi juego del mes. Pff, vergas. Sí, ahora, ahora, ahora no. no antes sí. Uh, antes hay sí juegos había que algunos que, lo... que le sacábamos todo. Hay algunos juegos que... Lo he hecho sin querer mm. O sea Bastion Saqué todo lo de Bastion Saqué mm. todos los trofeos Saqué el platino Pero fue porque Estaba jugando el juego Como estúpido ven, Ah Ay güey, <risa> <risa> El de Sherlock Holmes Es de Tienes platino What Chido mm. A mí uno que me gustó mucho Fue hacer el de Steins Gate Cero, Pero es porque Ahí tienes que ver Todas las ramificaciones De la historia Entonces lo dice mm. Porque de, quería ver la de, historia, okay, la historia sí. Sí. Entonces ah El platino Vergas <risa> <risa> El último juego que hice eso fue con Bloodborne. Así como... Sí. Yo, o sea, ni, ni con persona me dan ganas. O sea, ahorita que estoy haciendo stream. No, no pude andar haciendo del compendio. No ya quiero, basta. No quiero, no quiero ni acabar el confine de las twins. Porque así como, no quiero andar el de sus pinches personas que quieren. ¿me vale, verga. <risa> Entonces, <risa> ¡ah! Sí. todos ustedes no son odiosas. <laughs> Entonces, ya. No, no, También ya, ya no. Tienes que considerar que la mayoría. Muchos... Las personas que juegan hoy en día son gente grande. Sí. Que no tiene tiempo. Y. Es real. Es una, es, una, es, una, es una práctica noble ser compresionista, uh -huh. la verdad, muy, muy noble, pero sí. Así, veo por qué ya no están tan recompensada. Uh -huh. Zachary Mask dice que hay gorditos. El otro día navegando por las interwebs vi que Capcom hizo una encuesta en Japón acerca del personaje de Street Fighter cuál era más popular. Si bien el resultado de que Sakura es el personaje más popular no me sorprendió, lo que me sacó de onda fue que Q estaba en cuarto, superando a Chun-Li, Ken, Gael Blanca y hasta Ryu. Al ver el resultado, me surgió la duda, eh, la duda, me puse a investigar sobre quién era Q, no soy tan versado en los Street Fighters, y pues toda la información del personaje es desconocida, no tiene ni quotes, incluso su cinema inicial en el juego se puede resumir a quién es este güey, pues quién sabe, y si a eso le sumamos que el personaje con un gameplay muy extraño porque... ¿Por cómo batalló? Por ¿Cómo batalló ese en el gordo juegan de Street Fighter 3? personaje raro. Honestamente, no tengo idea de por qué Q es tan popular en Japón. ¿Alguno de ustedes sabe por qué? Es el factor misterio del sujeto. Es por lo complicado de usar. ¿Alguna razón que solo los fans de Street Fighter saben? O solo porque Japón. Les mando un saludo y les dejo el link de la lista completa de los resultados de la encuesta. Ahí nos mando el link. Yo siento que lo que puede haber pasado, si es que esta encuesta es como reciente. Es que los japoneses interpretaban esa encuesta como que, ¿qué, como, personaje, ¿qué quiere? personaje quieren que metamos a Street Fighter 5 uh -huh. Ajá. O sea, puedo entender que le gane a muchos. Puedo entender que le gane a Ryu por el hecho de que, ¿para qué sí. pones a Ryu? Porque Ryu va a estar en todos los Street Fighters. Ajá. Sí. Entonces, puedo que creer eso. Pero aún así, no dudo que Q sea un personaje popular, porque siento que así lo es. Q tiene. Vamos a llamar el efecto Boba Fett. <risa> <risa> Cuando salió Boba Fett. Hace muchos años, cuando no existía Rebels, no había precuelas, no había libros. Salió, se... en, el, salió en el Festival Navideño. En cuando, el salió, navideño. Ajá, cuando salió, cuando salió. That's fucking canon. Cuando salió <laughs> Boafé en Eso el festival de año, la gente dijo: ¿Quién es este güey? Uh -huh. ¿Qué está pasando? Oh, después Dios mío? Y después apareció sí. en el Imperio Contraataca y dijo: No mames, este güey es un badass. Un está bien cabrón. Está muy padre su, su traje. No sabemos nada. De, no sabemos nada. Es de un él. misterio. Ajá. Pero le ganó a Han solo, pues lo persiguió. Mm. Ajá. Hace cosas cool. Y luego se murió. Y luego se murió de la manera <laughs> más triste. Pero a pesar de que murió de manera horrible, uh -huh. la gente lo recuerda con mucho cariño. Tanto así que después hicieron novelas. Después hicieron este. Le hicieron su backstory con, en, la, en las precuelas con Django. Etc. ¿No? Mm. A la gente le gusta porque se ve de vergas, básicamente. Es cool for school. Es too cool for school. Pues sí, básicamente yo creo que es lo mismo que pasa con Q. Q es un personaje misterioso. que... Misterioso. Misterioso, que se ve cool, no sabes nada de él. Hay muchas entonces, teorías mejor, de que es Bison. Y que no es Bison. Y que, que quien saque y, ahora hay, la, la teoría más nueva que es que, que GSQ. es que GSQ. Uh -huh. Este... Sub G. <risa> 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 eh, entonces, pues sí, es un es eh, pues es eso, básicamente, yo Por, creo. Y, porque, y pues sí, también tiene que ver porque esta encuesta es muy reciente. Yo me acuerdo que es de unos meses atrás. Eh, yo, yo, yo también vi el link. Y, y sí, pues es, yo creo que es así como, como que Capcom así de, de, viendo quién les gustaría. Mm. Creo, ni lo hacen, pero de todas maneras. no, no lo hacen está, para, no para picar el ano. Porque de hecho, en, eh, sí, en cuarto lugar está Q, pero antes que. Q está Makoto en un sólido segundo lugar. Mm. Entonces podrían regresar a Makoto. En Season 4. En la Season, en la season 4. Sakura, pues ya está. Sí. Eh, ese sí, ese, toda la gente que está enamorada de Ryu, y, pero es que es hombre, entonces. <risa> <risa> ahí, ahí, ahí está, mujer. <laughs> está bien. Bueno, pero eso es lo que creemos. Sí, sí, Porque aparte, <laughs> siquiera es un buen peleador, ¿no? O sea, no, pues... ese es low tier. O sea, en, en Street Fighter III en Third Strike. Si hay. Eh, pues generalmente un matchup malo para un personaje es cuando su oponente le gana 6 de 4. Uh -huh. de los De 10. Gana de, de, 6. de 10 gana 6 el oponente. Uh -huh. Con Q cuando se está enfrentando con Makoto, Makoto gana 8. O 9. <risa> Así. <risa> está bien. Entonces sí, es, es un personaje que pues, es lento, no tiene buenos footsies. Hay gente que sí lo usa muy bien. O sea, es viable igual. Es viable, como todos los personajes. En este caso, yo creo que Sean es el único que se hace de este güey es basura. <laughs> Está bien. Uh -huh. pues ahí lo tienes. Son es nuestras suposiciones, Zachary. Sí. Nos escribe también Dionisio G. Y se que de gordos. Saludos a toda la banda y al staff. Hace un tiempo me enteré que muchas empresas tienen algo que se llama Happiness Project... ...que básicamente es una forma de asegurarse... ...que sus empleados sean felices y productivos... ...lo sí. curioso viene cuando parece que... ...parece ser que, las, que a las empresas de viejo... ...les importa esto aún más tratándose de su personal... ...artístico y de diseño, es decir... ...les preocupa más que esa gente esté bien... ...no solo de ánimo sino que tengan estabilidad emocional... ...y salud mental plena... ...cuando cavilé sobre esto se me ocurrieron... ...dos razones, una por la carga de trabajo más pesada... ...y dos porque empleados de diseño deprimidos... ...diseñan cosas depresivas, no necesariamente... Uh -uh. ...esto último es lo que me causó ruido... ...me puedo imaginar cuánto toda claridad un Nintendo o un Ubisoft rechazando propuestas de diseño por ser demasiado deprimentes, Ubisoft para su estilo o políticas, pero la pregunta sería, ¿creen ustedes que de verdad sea una preocupación genuina por parte de las empresas que los artistas y diseñadores les puedan imprimir su vibra deprimente al trabajo? Creo que estás malinterpretando sí. las cosas, bien cabrón. Sí, uh -huh. eh, mira. <laughs> bueno, no sé si trabajes, asumo que sí. Uh -huh. Pero lo mejor que te puede pasar en un trabajo es que respeten tus horas de trabajo. Uh -huh. Y que tengas eh, no solo beneficios como plan eh, médico o yo qué sé, ¿no? Sino que también tengas la satisfacción de que cuando vas a trabajar te sientas bien. Sí. Que tengas un ambiente de respeto. respeto y, y también que la empresa tiene una mira. Ajá. Sí. Vamos a hacer esto y vamos para allá, ¿no? A veces no se siente así. El Happiness Project lo que hace es básicamente decir a sus empleados que los van a tratar bien. Ajá. Y que no van a caer en eh, situaciones que pasan todos los días. Sí, Trabajo sí. de horas, no ir a comer, tener una mala relación con tus jefes. Porque aquí lo que sucede en México luego es que los jefes tienen ideas muy malas. Tienen dos ideas terribles que son entre más horas nalga mejor, lo cual es ridículo. Uh -huh. Y que el jefe es un cabrón, lo cual también es muy Eso malo. Eso es un, algo que me, ha que me pasó recientemente. Este, que yo estaba en un trabajo en donde el jefe era un pendejo. Uh -huh. Y sigue siendo un pendejo. Es una persona que realmente detesto. Uh -huh. eh, pues digamos que es un bully. Uh -huh. El güey es un bully. Es, es así de que yo estoy en una posición de poder. Entonces puedo abusar de todos mis subordinados como me plazca. Uh -huh. Y la gente a la que luego le trae esto. No, obviamente no están ustedes incluidos, pero hay mucha gente que tiene la idea que es que así es. No, es que así es que debe son ser. las cosas, así debe ser. Y yo, yo siempre les gritaba, me cae de madres que no, chingada. Yo en el trabajo, cuando estuve en tenían tenía los, dos jefes maravillosos con los que me llevaba súper bien y en los que estaba verdaderamente contento porque es eso, el Happiness Project, básicamente. Vamos para adelante, vamos todos jalando, trabajamos nada más lo que tenemos no, y que el, trabajar. El jefe, el jefe, siempre he tenido la idea de que el, el jefe de la posición el poder tiene que ser uh -huh. la primera o la posición más vulnerable. El jefe no sí. es un látigo, el jefe es un escudo. Exactamente, sí, es, él tiene que proteger a sus empleados de abajo Ajá. porque no se puede proteger. Sí. Sí. Ajá. Ahora bien. Exactamente, y pues hay gente que pues no le entra eso en la cabeza, porque es pendeja, como este güey. <laughs> Entonces, tener un buen ambiente de trabajo y ser feliz trabajando no significa que no puedas imprimir diferentes ánimos a tu trabajo. Estás confundiendo el aspecto humano, el aspecto humano de trabajar. Ah, el aspecto creativo. El aspecto creativo puede ser extremadamente deprimente en de un ambiente sumamente feliz. Uh -huh. Caso de ejemplo: Hellblade, Senna Sacrifice. Así es. Ninja Theory, cuando estuvieron desarrollando Hellblade, yo vi todos los documentales de Están desarrollo estaban felices, todos, Están felices todos, contentos sí. de que estaban haciendo algo extraordinario, algo diferente, Pu algo único. Ve ver los documentales, de hecho, en los que aparece también Melina Jorgens. Melina Jorgens la ves y es una. Es la. Eh, The embodiment of happiness. O sea, sí. que, es, es un avatar de la felicidad. Es un avatar de la felicidad. Es una persona muy, muy feliz. Y, el, y la actuación que le tocó hacer mm. es terrible. Sí. Es terriblemente perturbadora. Un buen y, aún, mm. y aún así, ella estaba, estaba muy contenta. Un buen diseñador, mm. un buen artista, una persona que hace cualquier tipo de arte mm. puede canalizar sus sentimientos mm. para hacer dicha obra. No tiene que estar cansado. Para poder actuar cansado. Uh -huh. Simplemente tiene que actuar cansado o uh -huh. tiene que dibujar algo lúgubre. Uh -huh. Ajá. Se tiene que acomodar. No puede... No puedes básicamente. Si vamos a hacer un juego mierda, entonces voy a tratar a todos mierda para que lo imprimen en su trabajo. No funciona así. Porque aparte. Hay gente que cree que funciona así, que sí, pero, pero son unos no. pendejos. <laughs> o sea. A pesar de que. Los juegos de Nintendo suelen ser muy alegres. Breath of the Wild tiene un sentimiento que no es alegría. No, es bastante... O sea, to, toda la historia de... de o sea, a pesar de que sea muy simple y todo lo que quieras, la historia de Zelda, cuando vas descubriéndola poco a poco, Ajá. es muy desesperanzadora. De hecho, Así el personaje es. de Zelda es is hopeless. Es trágico. Sí. Es trágica. Sí. Y ento, pero no significa que los estaban latilleando en, en, este, en Nintendo para que fuera trágico, no. Todos fue ustedes idea... no saben nada, no pueden hacer nada, ahora trabajen. <laughs> fue, la, fue la idea de todos los diseñadores... Básicamente, el, los jefes del proyecto dijeron: Esta es, esta es la meta. Sí, no, es Entonces que, tú te metes en esa idea. Es que yo creo que tú lo estás pensando, Dionisio, como una forma en la que los artistas usan eh, pues, su talento como una válvula de escape. Uh -huh. que, que claro que puede que, que no, darse que el caso y pasa, pero eso no significa que no puedan. Eh, abordar sentimientos que en ese momento no lo estén viviendo, no lo estén viviendo porque, sería porque raro... no son ajenos de todas maneras a ellos. Sería raro que una persona no experimentara tristeza en toda su vida. Un uh -huh. artista este, gráfico o lo que sea puede entender que es tristeza sin estar triste en ese momento. Lo uh -huh. chiste es que sepa manejarlo y canalizarlo. Dudo que, ¿no? du du que ahorita la gente que está haciendo Vampir de Don que es así como súper deprimente, vampiros y súper lúgubres, sean gente depresiva. O sea, uh -huh. No necesariamente, sí. o sea, simplemente es una meta. Para eso es el aspecto creativo. Creatividad uh -huh. no implica nada más imitar la realidad en el estado que estoy ahorita actualmente, no uh -huh. sino no sería creatividad. Por eso no me gusta uh -huh. esta idea de que el artista... Sufrido. Sufrido. Hay artistas que han sufrido mucho, uh -huh. innegablemente. Ajá. Luego hay trabajo muy pero, bueno que sale de ahí, pero sí, es, sí. Es, es, es trágico. Pero es pero. E innecesario. Hay artistas uh -huh. que son muy buenos uh -huh. y que pueden manejar muy bien las cosas sin andarse cortando las amenazas todo el tiempo. Ajá. Y luego se les tacha de. No, es que ellos no son realmente artistas, solo lo hacen por el dinero. Sí. <laughs> este, nada que ver. Sí. Entonces, eh, sí. No lo veas. Yo creo que el proyecto que está manejando muchas empresas alrededor del mundo es que sus trabajadores estén bien. Mm. Porque cuando un trabajador está bien, trabaja mejor. Mm. Hace las cosas con más ganas. Le imprime más de su sello. Y no se va. Además, <laughs> no, y, y, y verdaderamente se pone la camiseta. Se, se pone la camiseta, se vuelve parte del equipo. Ajá. Entonces, sí. Hay que abogar por una mejor calidad de trabajo. Así es. Independientemente independiente, del proyecto. Independientemente del proyecto. Dice, mm -hmm. sí. si muchas cosas buenas en la industria traen una terrible carga emocional. Cosas como This War of Mine, Hell, Late Night in the Woods o Inside. Pero sin duda, juegos como Mario u otros de mucha presencia se verían manchados si de pronto un diseñador de niveles deprimido por su visión de la vida y la muerte diseñara un nivel cargado de esta emoción. Hay un nivel de Mario que es deprimente. Que básicamente es Dark Souls. Sí. Entonces, no, no, en... deja eso. Eh, hay cosas de ciertos juegos. Que son muy macabras. ¿Sí? sí. Si tú las ves así como alejadas, es como: este juego es muy macabro. De hecho, el concepto de Mario me parece muy macabro en general. Así como: voy a poseer cosas uh -huh. y van, voy a poder controlarlas fuera de su voluntad. Este pequeño dinosaurio ahora ya no es un dinosaurio, soy yo. ¿Qué, ¿dónde queda el qué quizá, alma ¿sabes? en pena tan perturbada pudo haber pensado <laughs> en ese que, concepto? Hay que tratar de, de diferenciar un poquito el uh -huh, aspecto humano uh -huh. de simplemente tener un trabajo estable, es, eh, el, que, tu, que tu vida en realidad, aparte de tu trabajo, te estén uh -huh, aseguradas, por así uh -huh. decirlo, estén la mejor cantidad posible, a simplemente trabajar. Eh, en la industria de los viejos hay, hay prácticas muy malas uh -huh. que de hecho se tienen que empezar a corregir poco a poco como el crunch time. Sí, el crunch y time. Y ayuda. Sí. El crunch time no es solo para el mundo de los viejos. El crunch no, el time se aplica en todos, todos lados. los trabajos. Sí pero pues es algo que es recurrente en los videojuegos y siento que estos proyectos ayudan a que no exista el crunch time, que el uh -huh. crunch time básicamente lo que sucede es que queda un mes, dos meses de desarrollo, entonces todos vamos a vivir aquí en el estudio. todos a 20 horas diarias. 20 horas. <laughs> es una sí. práctica terrible. Sí. Terrible. Eh, para todos y para todos de tipo de negocios, o sea, sí. no solo para los videojuegos. Lo que te habla, eso es... Es, una, es, es, es una mala, es un mal manejo del tiempo. Esa, sí, exactamente. Es luego también en las entrevistas de trabajo, a lo mejor va a ser un popular opinion quizás. Cuando te preguntan, ¿puedes trabajar bien bajo presión? A mí eso es así como que me estás diciendo que no sabes organizar tu tiempo para que trabajemos todos en nuestros tiempos. Mm. Que pasa o en México sea, todo el tiempo. Pasa en México todo el tiempo. Todo el tiempo estamos bajo presión, este, en, en este tipo de trabajos que a veces es inevitable. A veces por más planeado que esté la cosa, algo falla. No puedes evitar eso. No, no lo puedes evitar. El problema es cuando se vuelve cotidiano. Uh -huh. O sea, como en México. O sea, como en México. <laughs> Exactamente. Entonces, sí, eso de. Tra... Es como, como cuando digo este, sí fue que en que, Es que durante un año planeamos cosas y luego un año hacemos el juego. Eso, eso es una terrible idea. <laughs> eh, igual si no, y, igual, si igual no, ya es barato el mira, estudio. Mm, si quieren ver la epítome de qué es el crunch time y cómo hacer un terrible manejo. Y aún así, a veces las cosas salen bien, vean cómo se cerró Halo, Halo 2. Uh -huh. Vean. En internet hay muchos videos de cómo se desarrolló Halo 2. Y después vean uno de cómo se desarrolló Halo 3. La diferencias son abismales. De noche. Chéquenlo. Para que vean cómo la gente estaba hasta, hasta el gorro del proyecto. Porque habían pensado malas cosas. Ajá. ¿Mm? Uh -huh. Esto es todo, gordos. Qué chido que sigan gordando y ojalá sigan y sigan más con el conejo de las pilas. Chido, gordos. Abur, nos vemos. Pues data: el Chaps fuera presidente. no. No. <laughs> no, Es un trabajo que jamás querría tener. No, no, yo no, no, no querría no, nunca no, ser no, presidente. No querría nunca ser presidente. Eso sí, sí, sí. <laughs> Guácala. Eh, sí. Super Rojas 101 pregunta. Hola gordos, como nunca leí mis preguntas para la sección de comunidad ha. sentí que nunca llegaría el día de que volverían a hacerlo. La única vez fue cuando Rafa... cuando fue cuando Rafa lo volvieron a despedir y les pregunté sobre personajes que estarían en Smash para Wii U. Pero bueno, dejemos el pasado atrás. Hoy vengo a molestaros con un tema que a mí se me hizo muy interesante plantear, el factor de la suerte. Verán, todos sabemos que juegos como Mario Kart y los primeros Mario Party son obras maestras de la diversión, donde la suerte forma parte indispensable de la experiencia, ya que te puede ir súper bien y de la nada toca tu partida eh, toda tu partida se viene abajo en un instante porque a otro jugador le salió algo chido y lo usó contra ti. Pero aún con la salti que uno se puede poner, eh, uno con los salti que se puede que uno se puede poner, nadie niega que sean buenos juegos. Sin embargo, aunque esto es subjetivo, me puse a pensar en juegos donde la prominencia de la suerte en las mecánicas del mismo puede ser contraproducente. Por ejemplo, aunque me gustan estos juegos y me ha llegado a molestar que en RPGs como Final Fantasy o Neptunia llevas a cabo una estrategia que va de maravilla y de la nada sale un letrero de fallaste en un momento crucial. Otro ejemplo que se me ocurre es en Smash Bros. Brawl cuando te tropezabas de forma aleatoria, pues, algo que hacía torpe el combate y que te jodía de forma anticlimática. Ahora vienen mis preguntas: ¿en qué tipo de juegos creen que la suerte puede ser un factor que sea en pro de la diversión el, del jugador, ya sea que le vaya bien o le vaya mal? Pues creo que en la mayoría, o sea, a mí personalmente siento que pues sí, puede ser una molestia eso del Miss, pero es lo que le pone tensión y eso aumenta el factor de diversión. O sea, Excom es Excom, porque puedes fallar un tiro en Puedes fallar. Darkest Dungeon es Darkest Dungeon porque muy intrínsecamente está la posibilidad de que todo se venga abajo, catastróficamente, ¿no? Entonces, siento que no hay así como una respuesta, pero... Eh, digamos que el, el, el único factor que podría haber así como súper no sería que... Puede, hay una chance. Así como 10%, güey, que puede suceder de que tu save file se borre Así. <laughs> Así como estúpido. Eso sí, no se hace. Ese tipo ¿no? de tonterías no se hacen, ¿no? Pero en mm. lo demás, cuando lo involucras en gameplay y quieres involucrar tensión, la suerte es un buen elemento porque como tú no lo puedes controlar, no puedes asegurar realmente, ¿no? A final de cuentas, que eso sea. O sea, incluso en juegos de pelea, la suerte involucra. Así de. Estamos en una situación en la que los dos tenemos una mierda de vida. Ajá, ya estamos a punto de definir la pelea. Acabo de tumbar al güey. ¿Qué va a hacer? se va a despertar con un shoryuken o se va a despertar agarrando o, o se va a despertar, va despertar haciendo nada Ajá. tú no puedes saberlo no lo puedes saber Solo entonces puedes prever un escenario aparte apuestas o va a ser shoryuken entonces va a poner defensa y no resulta que fue agarre y ya perdiste sí eso es parte del factor de diversión es la tensión de los juegos de pelea obviamente cuando sientes que es sí. injusto como el tropiezo Ajá. porque te pone una posición de desventaja completa uh -huh. bueno pues Pierde. A, a nosotros también nos molesta, ¿sí? uh -huh. es, 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 es muy subjetivo, como tú lo mencionas, pero siento que en general hay muchos casos positivos o más casos positivos que negativos. Sí, sí o, sea, o, sea, el, o sea, el que menciona él del Smash Bros. Brawl, uh, ese sí siento que es un caso negativo. Uh -huh. Porque en Smash Bros. Brawl había una posibilidad del 1%, más o menos, de que cada vez que empezaras a correr tu mono, se tropezara. <laughs> o sea, de, ¿Who does that? <laughs> Why O sea, ¿por qué chingados pones.? pones eso es, es, es algo pues, que se interfiere con, con ahí no es tu culpa por no haber adivinado bien o por es, por... es un chance estúpido que metió el juego uh -huh. de que te puede salir mal nada más o sea ni siquiera te... porque metiste mal en input es como cuando se Mario Kart uh -huh. en Mario Kart no puedes saber qué le van a hacer a los otros 12 o 15 o lo que sea que estén atrás tuyo, ¿no? Uh -huh. Si estás en primer lugar, siempre está la atención de que te caiga una concha azul, uh -huh. siempre. Ajá. De sí, hecho, bien. una estrategia siempre está Yo no diría en... la atención, yo diría la certeza. Bueno, pero no sabes cuándo. <laughs> sí. O sea, lo que puede suceder es que te rebase a alguien y en ese momento le lancen y no te pegue. Uh, ¿O y, es, pues, y es así, el sentimiento de, de qué suerte, qué ajá. pinches. Muah, ¡Adiós! E y es, ahí se siente muy bien. Sí. Ajá. O... No, 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 siempre me acuerdo muy bien Mario, en, en Mario Kart 64: ese pinche salto de la arena de Wario. Así como, que no, que que cae, no hay un no, rayo. Que, no, que no, no hay un rayo, un rayo. Que, que no hay un que rayo. Te, que hay un rayo y te caías. Uh -huh. Y en ese, cuando te caes ahí, la quito no te recoge. Es volver a hacer un pedazo de la pista. Entonces. <laughs> ese sentimiento de, de incertidumbre ayuda a la experiencia y como dices, hay más casos, o sentimos que hay más casos de éxito siempre y cuando no estén culeros. Un caso que también fue muy nombrado y que he hecho, creo que es ahorita el, el caso más, en donde se ha vuelto muy prominente es en juegos de cartas. En Hearthstone hubo un punto donde la gente se desesperó demasiado porque eh, el la victoria o la derrota no dependía mucho de habilidad. O sea, como que la habilidad estaba demeritada y la suerte era más. Mm. Entonces ahí es cuando ya empiezas a tener un caso de problemas, ¿no? Porque. Sí, cuando es este. Suerte sobre habilidad. Suerte sobre habilidad. Entonces ahí puedes tener mm. un problema. Pueden ser los casos molestillos como el Brawl. Pero cuando también la, mucha de la suerte rebasa la habilidad es cuando ya no tiene sentido jugar, porque esto ya es un juego de azar. Sí, ¿Qué? estoy lanzando dados nada más. A ver <laughs> sí, <qué ríe> Entonces, pasa. sí, o sea, es un nivel, eh, sí, es, es problemático y puede ser muy molesto, pero eh, hay casos muy contados donde se ha salido de control, eh, siento, ¿no? Y gonzález, control. mueven las velas para que regrese a su punto sí. original, ¿no? O bueno, se arregle. De hecho, ¿qué juegos consideran que pasa lo contrario, no? En el sentido de que lo arruine la, la suerte, supongo, pues lo que ya mencionamos. Hearthstone, como dices, tuvo su, su momento. Tuvo problemas de, de mucho de RNG y la gente estaba como muy molesta, mm. entonces sí. Pero, por ejemplo, cosas como Overwatch, eso sí, no. Pues, ahí es mucho también del balance que hay, cómo está el meta. Si tuve suerte de hacer un headshot, si me cagué cuando aventé el pinche mecha de D.Va, si mató a como tres güeyes, o sea, esa es la suerte que se maneja, sí, lo sea, aleatorio de todo depende sí, y hace más divertido la experiencia. Tú no puedes ver todo el campo de batalla, sí. entonces a lo mejor... Digamos, lanzas, lanzas el meca de diva uh -huh. y sabes que va a haber dos ahí. Pero Zenia te está escondido y lo maté también, ¿no? ¡Ah! <laughs> sí, o alguien salió en el teleporte y decimos, ¿qué pedo, perro! bueno, siempre, casi todos los juegos multiplayer tienen cosas aleatorias. Player no Battlegrounds. Sí, no. no. puedes saber qué va a pasar con esos 90 personas que están alrededor tuyo. ¿En dónde vas a caer? ¿Y si dónde caíste? ¿Si va a haber un arma? O sea, sí, el factor suerte se puede usar muy efectivamente para imprimir tensión. Eh, saludos y Rafa, el empleado del mes. Rafa, atendiendo el chat. <laughs> Hashtags. Hashtags. Muy bien, muchísimas gracias, Banda. Esas fueron las preguntas que consideramos en esta ocasión. Vamos a despedidas. Muy bien, Amanda. Pues ya estamos aquí en la parte final, final de este episodio. Tenemos regalos. que nos manda la banda, Adrián? Eh, Helric Huga dice: Buenas gordos, aquí les van unos pases de crunchies para la banda. Nice. Eso es todo. Crunchy. ¿Qué más, Rafa? Muchas gracias. Eh, tenemos el regalo de Saúl Figueroa que nos dice: ¿Qué tal, gordos bastardos? Les envío tres códigos para Xbox Game Pass. Uh. Estos solo funcionan para cuantas nuevas, es decir, usuarios que no hayan comprado Game Pass con anterioridad okay. o usado el trial, trial de 14 días. Nice. Eh, Gracias. Mega Mario X4 dice: Hola gorditos, espero que estén pasando un buen día. Solo vengo a dejarles estos códigos de Steam que me sobraron del Humble Bundle Hyunisekai eh, para que algún miembro de la banda, igual de solitario y enfermo que yo, pueda disfrutar. Ya para eh, no molestarlos más, podrían mandar un saludo a los clubes de Dungeons and Dragons y de Smash de la Facultad de Ciencias. Físico-matemáticas, pues, saludos. saludos. ¡Saludos! Hace poco me enteré que algunos amigos de ahí también son parte de la banda Gordeadora. <laughs> que tengan buen día y se la lavan bien. Chido. Muchas gracias. Eh, Manolo Alro nos dice... Hola gorditos, pues como ya es tradición el 25 de febrero es mi cumpleaños y como aprecio muchísimo mi capacidad de caminar, aquí está mi regalo. Como les había dicho en streams, yo junto con un pequeño equipo de la UNAM estamos organizando un concierto sinfónico de Pokémon el cual tendrá lugar el día 19 de mayo del 2018. Será en el Centro Cultural Venustiano Carranza. El regalo será un pase doble para la función de 6 a 8 pm. Nice. El ganador será el primero en contactarse conmigo vía Twitter. Me dan su nombre y se agrega a la lista de invitados. El evento estará muy padre, habrá torneo oficial con premios para los primeros lugares, pokémones gigantes, una especie de casita del terror, botargas de Pikachu harinas si y el cierto tal como tal muchas gracias para que, eh, por todo su contenido y sigan tan piores como siempre ya pronto daré mi aporte para que Rafita pueda dejar traba eh, pueda trabajar de esto lo prometo muchísimas gracias no ahorita mismo, ¿Ahorita eh, mismo? porque okay. si no se me va a pasar uh -huh. como no voy a ver los códigos ah sí cierto este no sé qué sí. entonces eh, tienen que enviarle un Twitter a Manolo uh -huh. su Twitter es c bajo Robin guión bajo Manolo vamos a lo C bajo R O B de bueno I N bajo M A N O L O C bajo Robin bajo Manolo con él y si le dan los datos que requiere pueden ganarse un pase doble para el concierto de Pokémon que está organizando perfecto de una vez muchísimas gracias ¿Qué más Doc, dice, ¿cómo está la banda? En esta ocasión les traigo un regalo Rainbow Six Siege para el Xbox One. Nice. Recuerden que este regalo es casero y el que no le guste se puede ir a chingar a su madre. Okay. Y en serio, gordos, la semana pasada entré a un torneo de Dragon Ball Fighters en mi localidad y gané. Y uno de los regalos fueron juegos completos de Rainbow Six Siege, pero no tengo Xbox One y pues valió verga. <laughs> Espero y a alguien de la banda lo disfrute. Espero en unos eh, días pueda cambiar mi tier de Patreon a 5 dólares. Muchísimas, ah, muchísimas gracias. 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 <coughs> todo para que Rafa trabaje en 3GB. Gracias. Muchas gracias gordos por todo el esfuerzo y dedicación a este proyecto. Me han alegrado en mis momentos más tristes. Aquí el mm. código. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues ya saben, es eh, un Rainbow Six Siege para Xbox One. Mm -hmm. Pues una pregunta un tanto nostalgia Fag. Mm. Espero y no les moleste. ¿Cuál es su saga de Dragon Ball y Dragon Ball Z favorita? Perdón por la pregunta, algo estúpida. Eh, a mí me gusta mucho de Dragon Ball la, cuando entrena, cuando empieza a entrenar con el maestro Roshi, con Stark Killing y termina en el torneo, en el primer torneo. Sí, uh -huh. todo sí, ese arco todo me gusta. Arco, mucho. el primer torneo de las artes marciales es muy bueno. Así es. ¿Y del Z? Cualquiera menos manibú. Sayan es que... Freezer a mí, o sea, el sí, arco de Sayan hasta Freezer sí. es yo cuando, creo que lo mejorcito cuando empieza básicamente Dragon Ball hasta uh -huh. donde está Freezer me gusta uh -huh. pero la verdad es que me gusta más la parte hasta Vegeta, hasta que vencen a Vegeta uh -huh. uh, que lo de Les, el, que Freezer. lo de MQCI. Uh -huh. lo de NMQC siento que se alarga mucho especialmente el viaje hacia allá no, y la pelea de, de, Ay, pues, la no, pelea de Goku la, y Freezer es, es, es estúpido. Es 5 minutos minutos para que estalle sí. es, Namekusei. O sea, hace me gusta 30 más episodios. La, me gusta más la primera parte mm. por diferentes razones. Aunque lo que me gusta de eh, la parte de Namekusei es que eh, Krillin toma mucho, protagonista, mucho protagonismo en esa parte. Y a mí me gusta mucho el personaje de Krillin. Sí. Por eso me gusta la parte de Freezer. Pero bueno, todos estamos de acuerdo que la parte de Majin Buu apuesta a puerco. Sí. sí. ¡Ay! 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 ¿Ok? O ¡Ay sea, ¡Ya, yeah, ay! ¡Ay! Pasa la emoción. Sí. Sí, sí, sí. Ah, es que no mames, cuando están lo de... It sucks, bro. It sucks. Cuando están sacando el potencial de Gohan, es aburridísimo. Ah, sí, no mames. O sea, el, el personaje... Del Cayo Supremo sabe que es tan aburrido que hasta está viendo revistas del cabrón en <laughs> que lo que está haciendo. <laughs> eh, bueno, gordos, un saludo y que el gordeo perdure y dure hasta el fin de los tiempos. Se les quiere mucho. Muchas, Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Y pues por último, tenemos los regalos que nos eh, mandó, Ulises. mandó Ulises. Ya leímos eh, su mensaje de eh, que de venía comunidad. con los regalos de la, de la sección de comunidad. Entonces, va a regalar un, killer, un killing floor, un eh, killing floor. Chickenator DLC. DLC, DLC, un Killing Floor Community Weapon Pack 1 DLC, Weapon Pack 2 DLC, Weapon Pack 3 DLC, Ink Deluxe, Strider, Sonic the Hedgehog, Sonic Adventure DX, Grand Theft Auto 3, Grand Theft Auto Vice City y Manhunt. Nice. Está bien. Muchas gracias. Muchas gracias a Ulises y a toda la banda que nos mandó eh, regalos en esta ocasión. Ya saben que se colocarán a lo largo de la semana en nuestra cuenta de Twitter, que es TrichoVivi. Recomendaciones. Eh, Netflix ahorita están pasando una serie que se llama Alter Car Carbon, uh -huh. Carbono Alterado. Eh, <coughs> es, está basada en una serie de libros que de hecho yo no he leído. Uh -huh. Uh -huh. No sabría qué tan fieles a, a la obra original, pero la serie está bastante buena. Tiene algunos detalles medio molestos. Uh -huh. Sale. hay un personaje que es, lat es latina, de hecho, actúa Marty Gareda. No soy fan. <laughs> Pero Me confieso que no soy fan Pero No habla mal inglés Bueno obviamente Hablan En inglés la ¿sí? serie No habla mm -hmm. mal inglés Siento que no Es muy molesta Porque de hecho Hay otro personaje Que me caga más Pero es spoiler No puedo decirles quién es pero Hay un personaje Que me caga Como mm -hmm. La actuación está Como un poco desigual En algunas partes Pero en sí La serie es muy muy buena Ajá. Hay muchos desnudos Banda Muchos van a decir Que qué padre Pero hay gente Que realmente no le gusta eso Ajá hay un tema de... Sobre por... todo si es, si es una serie que ves con la familia. ¿eh? <laughs> hay muchos desnudos. Tiene un sentido mm. Mm. del por qué hay muchos desnudos. Y es porque en este universo la gente ya no muere. Tiene acá atrás, un, tiene un disco donde está básicamente su conciencia. Entonces puedes cambiar de cuerpo. Ajá. Por lo mismo luego, si son gente millonaria, les vale verga su cuerpo. O tratan de la verga. Entonces pues están desnudos luego, no importa. Pues es, es como ropa. Ajá. Bueno, eso es lo que me dio la idea del show, ¿no? Pero hay gente que no le gusta ese tipo de cosas... O luego les gusta verlo con su familia... Y eso es incómodo... Uh -huh. Entonces, de una vez los advierto... Ajá. La serie está buena... Si les gusta el cyberpunk, está muy buena... Si han leído eh, obras como las de Gibson... Uh -huh. Va más o menos por ahí... Pero un poco más adelante... De hecho, generalmente el cyberpunk es así como una combinación... Entre tradiciones gringas y tradiciones asiáticas... Sigue esta misma tendencia... Pero aparte, meten en el mix tradiciones latinas. De mm. hecho, hay un día de muertos, Halloween, Año Nuevo. No sé, es una cosa rarísima. Okay. Está divertida. La verdad es que está muy buena. Uh -huh. No es muy larga. Son 10 capítulos de una hora. Es como una temporada de Game of Thrones. Altered Carbon. Así es. Carbono alterado. También. Así se llama el libro. No, creo que en Netflix solo lo puedes encontrar como Altered Carbon. Bien. ¿Tú, Rafa, tienes algo que recomendar? No, <laughs> no. No, no, no. Todavía no he jugado lo suficiente Dance Fighting Hearts como para recomendarlo. poder recomendarlo. Además de que es un juego ahorita pues que está muy temprano, en una etapa muy temprana. Uh -huh. eh, pero yo creo que voy a volver a hablar de él. Después. Este, después. Bien. Yo ya no tengo recomendaciones, Juana. Estoy jugando muchas cosas, pero no acabo como de cojar todo. Entonces sí, se, se los debo en esta ocasión muy bien eh, muchas gracias banda por haber escuchado un episodio más del podcast de los tres gordos bastardos un saludo donde quiera que estén recuerden que tenemos Facebook nos pueden encontrar como tres gordos veo tres gordos bastardos también tenemos Twitter que es donde se colocan todos los regalos que ustedes nos mandan semana con semana que es tricho viví tenemos también eh, cuentas personales de Twitter que es Choby el rafa Choby adrián eh, Choby s Chobi gris cinética sami kit bajo vg en caso de que quieran contactar a alguien del staff y pre preguntarle algo directamente eh, muchas gracias a la gente que se ha suscrito eh, a la versión en audio de este programa a través de iTunes a través de iBox o a través de Podbean. recuerden que sus comentarios, calificaciones y demás en esas plataformas nos ayudan a aparecer en los listados de podcast de videojuegos más populares en México. Muchas gracias a nuestros Patreons, muchas gracias a nuestros suscriptores de Twitch y a la gente que ha donado también. Eh, también a la gente que ha comprado en la tienda, ha habido algunas ventas. Sabemos que nos hemos tardado mucho con la, el, la eh, reabastecer el stock de la tienda, pero ya vienen en camino, banda. Esperamos que pronto tengamos buenas noticias en, esas, en ese apartado. Eh, recordar, obviamente, era lo de los Patreons y los suscriptores de Twitch. Estamos ya dando el paso, banda. Esperemos que todos ustedes les emocione. De hecho, en lo que estábamos grabando el podcast subió eh, bastante el Patreon porque se liberó el, la repetición del Steam eh, que hicimos el, uh -huh. la semana pasada. Entonces les agradecemos mucho la, la emoción y el entusiasmo con el que están eh, aportando, banda. Mil gracias, banda. Mil gracias. Ojalá sí se pueda cumplir el, el deseo que todos tenemos de que Rafa esté aquí trabajando full time. The dream is real. The dream is real. The dream is possible. El, el sueño es alcanzable. Uh -huh. Si entran, tengan toda la confianza que con su contribución, si es que están así como que en el borde de que sienten que su dólar no va a contribuir, créanos que si sí hacen la diferencia, banda. Sí. Entonces, ojalá este sí eh, se logre para que podamos mejorar muchas más cosas aquí en el proyecto y tengamos mucho más uh -huh. para ustedes. Pensamiento final. Muchas gracias, banda. Muchas gracias, banda. Muchas gracias, banda. Eso ya todo por esta ocasión. Nosotros nos vamos. Todo el contenido de Tres Gordos Bastardos, incluido este podcast, es en parte posible gracias al apoyo de fans del gordeo como tú. De igual forma no dejen de visitar la tienda oficial de los tres gordos bastardos y así apoyar el gordeo sin dejar de lucir como todo un campeón. Reiteramos nuestro agradecimiento a todos nuestros Patreons del mes de febrero, entre los cuales se encuentran Juan Carlos Herrera Villaraus, Armano Sancer, Daniel Limón, Jesús Ángel Maya y Moisés Aarón Morán Rodríguez. Nos vemos a la próxima.